amigas, de ahora conéctate, Osorno en vivo, Las Cascadas Noticias. Estamos en vivo y en directo iniciando una nueva jornada de transmisiones en vivo y en directo desde el Estadio Municipal Patricio Mequis, acá en la comuna de Rancagua. Gusto de saludarles, por supuesto. Agradecemos a cada uno de ustedes quienes nos están acompañando, como siempre, en todas nuestras transmisiones. También les invitamos, por supuesto, a compartir una de estas transmisiones en este día de hoy para que sea mucho más entretenido esta jornada. Queremos, por supuesto, agradecer a todos y a todas quienes hacen posible esta transmisión, pero sin antes quiero saludar a nuestro colega que nos acompaña en esta jornada del día de hoy. Cuando ya faltan solamente poquitos minutos, estamos viendo al equipo de Provincial Osorno ya realizar el calentamiento competitivo. También Rancagua Sur se acaba de retirar, el equipo de Rancagua Sur. Y por supuesto ha llegado un lindo marco de público en esta oportunidad acá en este Estadio Municipal Patricio Mequis, acá en la comuna de Rancagua. Estoy en este día de hoy junto a Gabriel Triviño. Gabriel Triviño, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenas tardes, José, un gusto igualmente. Es así, nos encontramos acá en el Estadio Patricio Mequis, en la sexta región del país. Nos trasladamos aproximadamente unos 900 kilómetros desde nuestra comuna. Estamos aquí viendo ya el trabajo precompetitivo que está haciendo la escuadra de Osorno. Como bien decía, la escuadra de Rancagua Sur ya se retiró al camarín. Ya estamos viendo ya también cómo ya el elenco de Osorno también se comienza de poco a poco ya a preparar para ir al camarín. Así que esto ya está a punto, ¿cuánto estamos? A 16, 17 minutos, ¿no? Efectivamente, estamos a bien pocos minutos. Comentarles que se está jugando un partido paralelo a este compromiso entre Lota Schwager y Deportes Linares. Linares acaba de dar vuelta al compromiso, está siendo líder exclusivo con tan solo 9 unidades. Líder absoluto, acaba de ganar, va ganando por 2-1. Y nosotros tenemos una visión completamente hermosa en este día de hoy, donde ustedes pueden apreciar que está la cordillera. Bueno, ustedes no pueden apreciar, pero nosotros les vamos a comentar. Está la cordillera en este día de hoy, sumamente, pero sumamente bonita. Así que les invitamos, por supuesto, para que sigan junto a nosotros y nos puedan acompañar. Vamos a dar a conocer las alineaciones de este compromiso entre el elenco local Rancagua Sur, que lleva 0 unidades, último en la tabla de posiciones, y la visita, que somos nosotros, Deportes Provincial Osorno, con tan solo 1 unidad en la tabla de posiciones. La alineación es la siguiente y, por supuesto, es presentada por Duendes Resto Bar, acá en la ciudad de Osorno, ubicados en calle Ejército 395, local 10. La escuadra local forma de la siguiente manera: con Patricio Fuentes en el arco, Jaime Muñoz por la derecha, una línea defensiva de 4 con 2 centrales, Martín Valenzuela, Diego Lara y también, por supuesto, Martín Espinosa. Es la línea de fondo que forma en esta oportunidad la línea de 4. Con una línea de 3 que generalmente, transcurrido el tiempo, se transforma en una línea de 4 en el medio, comandada en punta por Martín Chirino, acompañado por la derecha por Byron Plaza, con la número 20 también está Esteban Amestica. Y en la delantera, una línea de 3, por supuesto, acompañada en punta por Mauricio Cano, por el sector izquierdo Benjamín Miranda y por el sector derecho Matías Miranda. Dupla de Mirandas en esta oportunidad, querido Gabriel. Sí, la verdad es que estábamos revisando anteriormente las formaciones que había tenido Rancagua Sur en los compromisos anteriores y la verdad que hizo una modificación ahí en lo que es la delantera. Así que veamos qué tal. Esperemos que la defensa de Osorno, que está bien conformada, lo logre contener y tengamos un buen encuentro. Esperemos que sí, y por supuesto, la escuadra visitante de Provincial Osorno también forma de la siguiente manera, con una línea de 4 que ya es tradicional, un 4-3-3 que ha venido recalcando muchísimo en esta oportunidad el director técnico Ricardo Lunari, ¿no es cierto? Con Kevin Catalán en la portería, una línea de 4 en el fondo con Bastián Melo, también está con 2 centrales, con Jonathan Parancar con la número 4, Bastián Pubea con la número 6 y por el sector izquierdo el capitán Iván Roldán. Una línea de 3 en el medio terreno que también se forma una línea de 4 para defender de repente en algunas posiciones
con Romo, con la número 10, este chico que es bastante pequeño, pero muy ágil y que mueve y distribuye de muy buena forma el balón. También está, por supuesto, acompañado por el sector izquierdo, Paolo Fuentes con la 21 y la número 17, Carlos Soto. En la delantera, una línea de tres con Lucas Benavides, Matías Valenzuela y, por supuesto, también Dino Latorre. Ahí estamos saludando también a todos por el PROVI que están junto a nosotros en este día de hoy. También haciendo invitación y eco a esta transmisión que estamos llevando en esta oportunidad. En conjunto, entonces, esta transmisión, la banca suplente la dirá mi gran amigo Gabriel Triviño. ¿Cómo estás, Gabriel, con la banca suplente? Cuéntanos quiénes son los suplentes del elenco local de Rancagua Sur. La banca de suplentes de la Club Rancagua Sur la conforma el arquero, el número 12, Vicente Astorga, el número 2, Antonio Muñoz, el número 14, ahí los Jiménez, primero Francisco Jiménez y el número 21, Benjamín Jiménez, 23, Matías Guayquil, el 26, Kilian Espinosa, ojo con ese nombre, da un poco de miedo, y el número 28, Brian Cerda. El cuerpo técnico ahí de lo que es Rancagua Sur, conformado por el DT, director técnico don Nelson Fuentes y sus ayudantes técnicos Lucas Bobadilla y Matías Cabezas. También está junto a nosotros en esta oportunidad la banca de suplentes del elenco visitante de Provincial Osorno, con la número 31, Pablo Vázquez, número 11, Felipe Alfaro. También está el número 27, Matías Cristi, el número 30, Patricio Ruiz, número 3, Cristóbal Rodríguez, número 13, Fernando Yarzo, número 15, Claudio Tenorio. Esa es la banca alternativa que tiene el director técnico en esta oportunidad, Ricardo Lunari. Ese es el equipo que ha escogido para este compromiso, Ricardo Lunari. Recordar, la semana pasada cayó de visita, de local, perdón, por 2-0 a la escuadra de Provincial Osorno y en esta oportunidad seguimos nosotros, por supuesto, acompañando al equipo de igual manera. Y estamos acá en la región del Maule, en la comuna de Rancagua, bonita ciudad, muy arquitectónica, por supuesto, muy tradicional también, con todo lo que tiene que ver con su infraestructura histórica que hemos podido encontrar también en este sector. Bonito estadio, muy bien cuidado el pasto, también el terreno de juego. Ricardo, tú, Gabriel. Hoy estoy bastante, bastante nervioso, como no lo he estado nunca, pero estoy nervioso porque hoy día nos jugamos un partido sumamente importante, querido Gabriel. Sí, así es. De hecho, yo creo que los jugadores también lo viven de la misma forma. De hecho, un dato importante y ojo que Benavides tuvo un cambio de la dorsal de su camiseta. Esperemos que sea para romper esa racha que ha tenido en los últimos partidos, los cuales no ha podido anotar. Esperemos hoy que con el número 8, que va a llevar a la espalda, logre convertir lo que sería el primer gol de esta temporada. José, ¿ah? Esperemos que sí, la verdad, estamos todos sorprendidos, queremos que Osorno le vaya bien en este día de hoy y por supuesto aproveche de buena manera también toda esta transmisión. Saludamos también a Fútbol de Tercera, quien acaba de compartir también esta transmisión. Se están sumando nuevamente también a este compromiso también para acompañarnos. Robinson Fuentealba, Héctor Soto también están conectados este día de hoy. Les pedimos a todos y a todas quienes nos están acompañando que compartan esta transmisión para que seamos muchos quienes apoyemos a nuestro querido Deportes Provincial Osorno en este día de hoy, que se juega la vida, busca zafar de la zona de descenso directo para la tercera B, tercera fecha, primera rueda del campeonato. Recordémosles un poco las bases de cómo funciona este campeonato, querido colega, en este día de hoy. Sí, oye, pero antes de eso, sabes que me estaba llamando mucho la atención la cantidad de gente que está llegando a apoyar a Osorno, ¿eh? Está llegando mucho ex jugador del equipo. Recién vimos a los Toivers por ahí, bien conocidos por la ciudad. Recién estaba viendo a Menés, el capitán que teníamos el año pasado en Osorno. La verdad es que ahí se nota el cariño que los jugadores le toman al club, porque cuando juegan por acá en Rancagua, juegan en Santiago, la verdad es que se ve bastante presencia de ex jugadores del club, ¿sabes? Que
me llamó bastante la atención. Y por supuesto, nuestro querido y recordado capitán Luciano Meneses, que está teniendo muy buenas actuaciones en la segunda división profesional. Juegan mañana en el estadio Lucio Fariña, en Quillota. Van a jugar, él está jugando en Real San Joaquín, equipo que logró el ascenso de tercera división a segunda división profesional el campeonato pasado, donde tuvimos un infortunio ahí nosotros. Nos quedamos solamente en la primera rueda y esperemos que en esta oportunidad sigamos adelante. Ya sale a la cancha el elenco de Rancagua Sur. Todavía no veo a los árbitros. Quiero comentarles, escuché una anécdota ahí que estaba una pequeña discusión entre los árbitros y también los dirigentes que estaban pidiendo algunas condiciones para este partido. Seguramente por eso todavía no han salido al terreno de juego los árbitros. Gabriel, la verdad es sorprendente porque ya estamos sobre la hora, quedan solamente 8 minutos para que dé inicio de manera oficial este partido y por supuesto vamos a tener dentro de algunos minutitos más también a los hermanos Toiber junto a nosotros en este día de hoy acompañándonos con todo este compromiso. Recuerde que si usted quiere sumarse también a este proyecto es muy bienvenido porque los gastos también para viajar acá son muy, muy elevadísimos, así que si usted quiere aparecer también en esta tanda publicitaria y quiere ayudarnos también a que nosotros vengamos, por supuesto vamos a estar con todo. Vamos, querido Gabriel Triviño, con nuestros queridos auspiciadores de esta jornada del día de hoy. Así es, primero que nada, agradecer al concejal Juan Luis Añasco Barrientos, apoyando el deporte local y de la provincia, comprometido con su gente y sus alrededores, de la comuna de Puerto Octay. Duendes, Restobar Osorno, con la misma energía y servicio a nuestros clientes. Ven a disfrutar de las deliciosas pichangas, además de brasero, lomo y salmón, además de nuestros tragos preparados y cerveza artesanal elaborados en la casa, en donde encontrarás las diferentes variedades, calafate, ámbar, IPA. Estamos ubicados en Ejército 395, local 10, Boulevard Osorno. Te esperamos de lunes a viernes desde las 15 horas y los domingos desde las 12 horas del día. Síguenos en nuestras redes sociales, todos al Duendes Restobar. Fiesta de la cerveza y torneo Rayuela Trecaimo 2022. Este 21 y 22 de mayo no te lo puedes perder en el sector de Trecaimo San Pablo. Se realizará este evento en donde habrá gastronomía típica, asados, cazuela, chop artesanal y tragos preparados y, por supuesto, música en vivo. Sábado y domingo desde las 12 horas, Anima, Checopete, Chanta, Grupo, La Gran Magia Ranchera, entrada totalmente liberada. Para llegar al evento, por favor tomar nota, Ruta 5 Sur, cruce Trafún, 7 kilómetros a sector Trecaimo. Mercado particular y frutería El Kiosquito, ofrecemos abarrotes, confitería, frutería, bebidas, helados y caja vecina. Atendido por su propio dueño, Don Juanito. Estamos ubicados en calle Justo Geyser 958, a pasos de Avenida Rodríguez. Mercado particular y frutería El Kiosquito. Papo, Restobar Osorno. Atendemos de lunes a viernes, perdón, de lunes a domingo, desde las 12 horas del día. Recuerden que en Papo Restobar tenemos pichangas, chorrillanas, lomo a lo pobre, guatitas picantes, exquisitos churrascos, juntos a la mejor barra nacional e internacional. Te esperamos en Freire 530 frente a Movistar al llegar a calle Los Carrera. Papo, Restobar. Servio Fer de Juan Carlos Marigual Andrade, ubicados en calle Amador Barriento 2114, la ciudad de Osorno. Ofrece servicio técnico de todos tipos de máquinas del área jardinería industrial, construcción forestal y agrícola. Fono de contacto más 569-994106-62. www.osornoenvivo.cl, todas las noticias local, regional, nacional e internacional. Lo encontrarás en nuestra página web y todas nuestras redes sociales. Osornoenvivo.cl, prensa digital. La Taberna de Lu. Atención Puerto Octay, con la mejor atención y una variada gastronomía y una barra nacional en donde puedes conocer y degustar solo en la Taberna de Lu. Estamos ubicados en Esperanza 433, terminal de buses de Puerto Octay. Teléfono más 569-45055-718. Gas Colmirador, el mejor servicio lo encontrarás con Gas Colmirador de Puerto Octay. Distribuidora de gas a domicilio en la comuna, reparto gratis, rápido y conveniente.
donde recibirán la mejor atención. Nuestros horarios son 8:30 a 19 horas. Después de ese horario, atención de local hasta las 22 horas. Lunes a sábado, domingo de 9 a 14, después atención en el local. Nuestros teléfonos 99544-8721 y 642-316682. Gas Gasco, El Mirador. Buses BLC, viaje cómodo y seguro con Buses BLC, una empresa de nuestra localidad al servicio de su gente de Las Cascadas. Viaje con Buses BLC, horarios lunes a viernes en Las Cascadas, Osorno. Ojo ahí con esa ruta, de 7, 10, 15 y 15, 30. Osorno, Las Cascadas, 8, 30, 13, 15 y 17, 15. Día sábado, Las Cascadas, Osorno, 10, 15 y 15, 30. Osorno, Las Cascadas, 13, 15 y 17, 15. Domingo, Las Cascadas, Osorno, 15, 30 y Osorno, Las Cascadas, 17, 15. Buses BLC. Comercial La Chaul. Las Chauras S.P.A. Mini Market y Ferretería ofrece gran variedad de productos de su área mini market, bebidas, confites, abarrotes y alimentos para mascotas y aves. Ferretería, amplio stock de herramientas, clavos, tubos, accesorios de PVC y mucho más. Servicios, caja vecina, recarga telefónica, pago de cuentas en efectivo y con tarjeta. Depósitos, giros y transferencias de dinero. Una máquina de café con la que podrás disfrutar unos ricos capuchinos, mocachinos, chocolates y mucho más. Horario de atención de lunes a domingo, incluyendo festivos, de 9 a 14 horas. De 15 a 22 horas también. Dirección, calle Muñoz, Gamero 461, Las Cascadas. Ahora, conéctate. Todas las noticias de Osorno y de la región las encontrarás en nuestro portal informativo. Las Cascadas Noticias, infórmate las noticias de la localidad de Las Cascadas con su comunicador, don Sergio Turra. Transmisiones en vivo y noticias de la comuna de Puerto Octay. Emergencias Río Negro. La noticia de Río Negro con el comunicador Jonathan Ancahual, informando todo lo que pasa en la comuna de Río Negro. Kibru, ropa deportiva urbana, escolar, corporativa y deportiva en Kibru. Confeccionamos y personalizamos tus prendas. Fono de WhatsApp, +569-6612-0972. Síguenos en nuestras redes sociales. Eso, José, mira, cuando ya vemos ingresar a los equipos al campo de juego, ya se encuentra Rancagua Sur y se encuentra Deportes Provincial Osorno. Así es, querido amigo, ya estamos a punto de iniciar esta jornada de transmisiones en vivo y en directo desde el estadio Patricio Mequis, acá en la comuna de Rancagua, cuando ya vemos a los principales protagonistas en este día de hoy acompañándonos. Se viene con todo este partido, ya salen los árbitros también, así que esperamos que todo resulte de la mejor manera posible para nuestros toros. Así que estamos muy, muy contentos y ya se dan el saludo protocolar, ¿no es cierto?, para que vengan y nos puedan acompañar en esta jornada del día de hoy. Así que les invitamos para que vengan, nos acompañe y siga junto a nosotros en esta gran transmisión que llevamos en vivo y en directo con mucho cariño para toda nuestra gente linda de la comuna de Osorno y por supuesto de toda nuestra provincia de Osorno y alrededores, San Pablo, Puyehue, Puerto Octay, Las Cascadas también, Río Negro, Purranque que nos acompaña, San Juan de la Costa también nos está acompañando en esta jornada. Así que vamos a seguir llevándoles la emoción. Bonito el estadio también, muy muy buena iluminación para hacer un partido que se juegue a las 6 de la tarde. Muy bonita la iluminación de esta jornada de este día sábado. Les comentaba en el inicio de esta transmisión que los árbitros habían hecho alguna que otra observación. Así que ahí estamos también esperando para que se dé por iniciado este compromiso. Se saludan ahí, ¿no es cierto? Están la fotografía protocolar que hay reglamentaria. Ricardo Lunari también dando indicaciones con todo al borde de la cancha. Y tenemos un muy, pero muy bonito marco de público. ¿Qué les quiero comentar como dato, como antecedente en esta oportunidad? Tenemos lesionado en Osorno a Dylan González, Ignacio Gordillo y Daniel Ballesteros. Son bajas para Ricardo Lunari para este compromiso. Hoy Osorno viste completamente de blanco, camiseta, short y medias blancas. El arquero Kevin Catalán va de amarillo, ahí para que los podamos identificar de la mejor manera. Y Rancagua Sur, como bien los identifica, los rojinegros, ahí con una camiseta rayada,
¿cierto? Rojo negro, chor negro, medias negras y el arquero con una camiseta verde. Hoy va a ser imposible poder confundir un jugador literalmente del árbitro o del otro equipo. Así que está muy bien identificado los colores el día de hoy. Como decías tú, la iluminación perfecta el día de hoy acá en el estadio. Así que esperamos que sea un bonito encuentro. Así es, querido. Ya estamos a punto de iniciar. Ricardo Lunari está dando algunos antecedentes. Ahí les decían algunas menciones. Por supuesto, ahí el árbitro también, asistente, como le digo, hicieron varias observaciones antes de dar inicio a este compromiso. La fiel barra que tiene también Osorno por acá, por la región metropolitana, que los está acompañando poco a poco. También nos siguen en esta jornada, en este día de hoy acá en este estadio, bonito estadio, por supuesto, que tenemos acá en esta localidad de la comuna de Rancagua. Sí, saludar ahí a Robin Fuentealba, que saludaba por los comentarios de la transmisión, esperando que estén apoyando ahí a Provincial Osorno durante todo el encuentro. Esperamos tener un muy buen resultado. La verdad es que a los jugadores se les ve bastante animados. Vemos la parcialidad de Osorno, que ya comenzó a alentar desde hace un buen momento, que la verdad, como te decía anteriormente, yo creo que hoy día Osorno es local acá en la comuna de Rancagua, ¿eh? Sí, yo creo que sí, la verdad, ha llegado muchísima gente de Osorno y eso es lo bonito también, porque esto es así, el fútbol es así y se viene con toda esta transmisión. Ahí se veía un poco mejor, creo, a ver. Sí, pero igual estamos ahí. De a poquito vamos a ir avanzando. Sí, ya estamos, ya casi ya el arquero ahí preguntándole a los arqueros si ya están en condiciones de poder comenzar el partido. Creo que ya estamos a un par de segundos. Así es. Va pasando el tren acá atrás, nuestro. Muy cerquita las vías ferroviarias, así que sí. Comenzó el partido. Lo relata José Coche Santana en los comentarios. Gabriel Triviño de este compromiso. Y, por supuesto, se viene con toda la escuadra local jugando nuevamente este importante partido que tenemos acá en este estadio. Acaba de llegar también nuestro amigo Celso Catalán al estadio, así que le mandamos muchos saludos. Toca en esta oportunidad Kevin Catalán con su defensa, apoyado por Bastián Melo. Melo que rechaza largo hacia arriba nuevamente. Repone muy bien las acciones la escuadra de Rancagua Sur, y cuidado que se viene con todo Dino Latorre. Latorre que intentaba luchar ahí, defendía muy bien Martín Valenzuela para el elenco de los rojinegros. Avanza con todo Melo por el sector derecho. Intenta buscar y tenemos el primer lanzamiento lateral que favorece a Provincial Osorno. Concejal Juan Luis Añasco Barrientos apoyando el deporte local y de la provincia, comprometidos con su gente y sus alrededores de la comuna de Puerto Octay. Se viene Provincial Osorno, había una infracción, nada, dice el árbitro, juegue nomás. Rechazó largo hacia arriba la defensa del elenco de Rojinegro por parte del número 4, Diego Labra. Labra ahora que intenta buscar y apareció con todo Matías Miranda. Miranda que la tiene, vamos a ver si se logra asociar. Se juega cortito nuevamente y ya apareció el número 10 para los Toros, Romo, para cortar estas acciones. Pero todavía continúa el peligro con Martín Chirino. Chirino que toca nuevamente para Benjamín Miranda. Benjamín Miranda que va a intentar elevar la pelotita. De palomita sale jugando limpiamente ahí Provincial Osorno con Romo. Ahora recuperó en el medio terreno la escuadra de Rancagua Sur. Vienen atacando con todos los rojinegros. Ahí donde nace el terreno de juego, donde nace la pelotita, donde nace este compromiso. Recuperó Provincial Osorno con Melo. Melo ahora que intenta buscar a Jonathan Parancar. La tiene nuevamente Dino Latorre. Latorre que la pierde con quién, con el número 18, con Mauricio Cano. Mauricio Cano que le intentaba recuperar muy bien. Ahora toca nuevamente para la escuadra de Rancagua Sur. La tiene en su poder Benjamín Miranda. Miranda que busca y cambia de sector para Matías Miranda, el número 15 de los rojinegros, que es bastante, bastante explosivo en esta oportunidad. Vamos a ver quién llega a marcar a la marca. Llega muy bien Iván Roldán, el capitán de los Toros. Gana nomás limpiamente esa pelotita. Ahora luchan, se agarran de la camiseta ahí junto al número 17, Carlos Soto. Carlos Soto que vuelve hacia atrás nuevamente para el elenco de los Toros. Toca muy bien con Iván Roldán. Roldán que se asocia con Povea. Cambio de frente ahora para que aparezca nuevamente el número 8 en esta oportunidad. Lucas Benavides con la camiseta número 8. Está jugando Benavides en este día de hoy. ¿Por qué, querido Gabriel Triviño? Mira, nosotros acá pensamos que puede ser ahí para poder romper la racha. Ya la camiseta que venía trayendo no lo ha dado buenos resultados, así que esperemos que ahora con esta camiseta número 8 pueda marcar su primer gol del campeonato.
Así sigue jugando la escuadra de Rancagua Sur. Muy bien, y con falta, dice el árbitro, el juez central de este compromiso, Sebastián Muñoz, árbitro central, está cobrando la primera infracción a tres cuartos de terreno que va a favorecer a la escuadra de Rancagua Sur. Duendes Restobar Osorno, con la misma energía y servicio a nuestros clientes. Ven a disfrutar de las deliciosas pichangas, además de braseros, lomo y salmón, además de nuestros tragos preparados y cerveza artesanal. Elaboración de la casa, en donde encontrarás las diferentes variedades: calafate, ámbar y pa. Estamos en Ejército 395, local 10, Boulevard Osorno. Te esperamos de lunes a viernes desde las 15 horas y los domingos desde las 12 horas. Se posicionan nuevamente dos jugadores para que aparezca el elenco de Rancagua Sur en este compromiso, que ya es válido. Rechazo, le pegó con todo el alma ahí Esteban Amestica. Amestica que rebota la defensa de Provincial Osorno. La tiene Lucas Benavides. Benavides que intenta abrir en el medio terreno para que aparezca Romo. Romo que vuelve hacia atrás y toca nuevamente con Paolo Fuentes. Fuentes que cambia de sector al sector izquierdo para que se asocie nuevamente con Carlos Soto. Soto que la toca nuevamente con Romo. Juegan muy cortito, simple juegan estos jugadores. Está jugando muy bien Provincial Osorno en estos primeros minutos. Atacando con todo, ida y defensa, por supuesto, vuelve y va a poner la calma para atrás. Vamos a ver qué va a hacer. Se toca con Jonathan Parancar, que la semana pasada tuvo ahí una jugada, tuvo que salir sustituido a escasos minutos del final del segundo tiempo. Lucha nuevamente los rojinegros, gana muy bien ahí en medio terreno, en zona defensiva para el elenco de Provincial Osorno. Toca ahora Diego Lara para la escuadra de rojinegro. Diego Lara que vuelve para atrás para Patricio Fuentes. Fuentes, el portero titular del elenco de Rancagua Sur. Balonazo largo hacia arriba, salto y por supuesto posición de adelanto me parece que tenemos en esta oportunidad. ¿Está cobrada, sí o no? ¿Qué dice Gabriel Triviño? Así que posición de adelanto cuando despejaba muy bien Parrancán. Hombre que se maneja ahí en la línea defensiva, pues le gustan esos balones ahí a dividir, ¿eh? Sí, y jugaba muy rápidamente Provincial Osorno, pero vuelve a poner la pausa necesaria el árbitro central de este compromiso, ahí apoyado por supuesto por Raven Lampenin, el segundo asistente que corre en este sector, frente al sector de las tribunas, por el sector de la cordillera de los Andes, para que se pueda hacer mayor ubicación la gente que nos está escuchando atentamente esta transmisión. Compartan entonces esta transmisión porque se viene Lucas Benavides. Benavides que encuentra nuevamente a Melo. Melo que intentaba. Ahora tenemos un lanzamiento lateral que ya fue ejecutado por parte de la escuadra de Provincial Osorno. Le queda nuevamente ahí a Benavides, que intentaba buscar en el centro del punto penal. Rechazo por parte de la defensa. Martín Valenzuela muy, muy atento. Y ahora caen las acciones de peligro para el elenco de Provincial Osorno, que va, que viene, que va, que viene y que busca. La tiene Melo. Vamos a ver si logra centrar la pelotita. Melo que busca en el medio terreno. Se barre abajo nuevamente el defensor Diego Lara por parte de los rojinegros. Provincial Osorno llegando con todo en estos minutos y tenemos la primera infracción, falta en ataque para el elenco de Rancagua Sur. Fiesta de la cerveza y torneo Rayuela Trecaimo 2022, este 21-22 de mayo en el sector de Trecaimo San Pablo se realizará este evento en donde habrá gastronomía típica, asados, cazuela, chopa artesanal y tragos preparados y por supuesto música en vivo. Sábado y domingo desde las 12 horas anima Checo Pete Chanta, grupo La Gran Magia Ranchera. Entrada liberada. Para llegar al evento, ruta 5 Sur, cruce Trafún, 7 kilómetros a sector Trecaimo. Se viene nuevamente con todo Provincial Osorno cuando buscaba un balonazo largo hacia arriba. El portero Patricio Fuentes recuperó con toda la defensa Provincial Osorno. Y cuidado que agárrate que se venía un buen largo tiro por parte de Carlos Soto. Este chico también que juega muy bien, es muy ágil por el sector derecho y que inquieta un poco a la defensa, al medio terreno del equipo rival siempre. La tiene en el fondo tocando Provincial Osorno con el defensor central, con Benjamín Povea. Povea que abre ahora y la cambia para que aparezca Iván Roldán. Roldán que abre y avanza, adelanta la línea Roldán. Roldán se toca nuevamente con Paolo Fuentes. Fuentes que intenta buscar hacia arriba. La tiene Fuentes, amaga, lo tiene a Epa, le hizo bonito, llegó con todo hasta el punto penal. Nada, se barre nuevamente la defensa del elenco de los rojinegros. Muy bien Martín Valenzuela jugando muy, muy atento. También defiende con todo ahí, cuidado que cae nuevamente la pelota en el punto penal. Cabezazo largo hacia arriba, le quedan las acciones nuevamente a la escuadra de Provincial Osorno.
recupera y está llegando con todo. Ahora sí que recuperó la escuadra del Rojinegro. Viene Rancagua Sur. Nuevamente un error defensivo por parte de la escuadra del Provincial Osono. Cuidado que puede venir la carga nuevamente para el elenco de Rancagua Sur. Tranquilidad pide Iván Roldán, el capitán, que sigue jugando muy limpiamente. Balonazo largo hacia arriba, ahora rechazado por Jaime Muñoz. Jaime Muñoz que rechaza, intenta buscar arriba para que aparezca Matías Miranda. Miranda que queda en punta, marcado por supuesto por Carlos Soto. Carlos Soto que la pierde y tenemos lanzamiento lateral que recuperó muy bien Provincial Osorno. José, cuando finaliza el encuentro de Linares, gana Linares finalmente 2-1 a Lota Schwager. Por ende, el equipo de Linares queda puntero del campeonato con 9 unidades, invicto. Invicto entonces, recordar que Linares venció por 2-0 a Provincial Osorno en la fecha de local y estábamos con todo jugando acá y Provincial Osorno tiene que ganar sí o sí este compromiso. También se empieza a complicar el elenco de Rancagua Sur, que lleva 0 unidades, ha tenido 2 derrotas, una de local y una de visita, 2 por la cuenta mínima. Provincial Osorno, por supuesto, que tiene que jugársela con todo y quitarse la diferencia de goles de menos 2 que posee en este preciso instante. Se viene la escuadra de los rojinegros avanzando muy rápidamente. Ahí llegaba Iván Roldán para tocarla con quién, con atrás, con Kevin Catalán. Catalán que intenta buscar hacia arriba nuevamente y recuperó la escuadra rojinegra. Lanzamiento al punto penal para que aparezca este pequeño muchacho, este joven Matías Miranda. Bastante pequeñito Matías Miranda. Sí, pero bastante talentoso también, José. Se le ve ahí, creo que por lo mismo hoy día fue incluido en esta alineación titular del equipo de Rancagua. Efectivamente, por supuesto Martín Valenzuela también está jugando con todos este compromiso, así que estamos muy muy atentos a lo que pueda suceder también en este día de hoy. Mercado Particular y Frutería El Kiosquito, ofrecemos abarrotes, confitería, frutería, bebidas, helados y caja vecina. Atendido por su propio dueño, don Juanito, estamos ubicados en calle Justo Geyser 958, a pasos de Avenida Rodríguez. Mercado Particular y Frutería El Kiosquito. Sigue jugando Provincial Osorno con todo este día de hoy. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Así que para que venga, porque ya está todo avanzando. Una nueva infracción ahí, falta en ataque, cobraba el juez asistente. Pero ya repone desde el fondo Provincial Osorno, nuevamente sale a la carga. Papo Restobar Osorno, atendemos de lunes a domingo desde las 12 del día. Recuerden que tenemos pichanga, chorrillana, lomo a lo podre, guayitas picantes, exquisito churrascos, junto a la mejor barra nacional e internacional. Te esperamos en Freire, 530 frente a Movistar, al llegar a los carreras. Papo Restobar. Por supuesto que se viene jugando con toda la escuadra de los rojinegros en esta oportunidad. Cae a las manos de Kevin Catalán. La pelotita la tiene jugando nuevamente Iván Roldán por el sector izquierdo. Vamos a ver con quién logra asociarse. Con Samuel Toiber. La tiene nuevamente Provincial Osorno. Toca con todo ahí el jugador número 17, Carlos Soto. La tiene Soto y puede ser bonita, ¿por qué no? Se asocia nuevamente con Matías Valenzuela. Valenzuela que abre para Romo, para el sector izquierdo. Marcado por uno, por dos, por tres. Está muy marcado. Lanzamiento al punto penal. Salta arriba Dino Latorre. Choca ahí, me parece mucho que chocaba con Lucas Benavides. No se pusieron nunca de acuerdo y se va nuevamente el lanzamiento al punto penal. Servio Fer de Juan Carlos Marigual Andrade, ubicados en calle Manuel Barriento, 2114, la ciudad de Osorno. Ofrece servicio técnico de todo tipo de máquinas del área jardinería industrial, construcción forestal y agrícola. Fono de contacto, más 569-9941-0662. Se viene nuevamente Provincial Osorno con todo a la carga en este día de hoy, así que le estamos haciendo la invitación nuevamente a todos y a todas quienes nos están visitando para que compartan esta transmisión, para que lleguemos a muchas personas en este día de hoy. Sigue jugando Provincial Osorno, la tiene Kevin Catalán en el fondo, pone calma este buen portero que tiene Provincial Osorno en esta oportunidad, cuando ya tenemos 12 minutos de este primer tiempo, bastante intenso los primeros minutos, Gabriel Triviño. Sí, la verdad es que Osorno se la ha visto igualmente que el partido de local la semana pasada, que se conocen muy bien los muchachos, tocan mucho, pero falta el finiquito arriba, ojo ahí. Cuidado que se venía Provincial Osorno, la carga nuevamente, la tiene Romo, Romo que intentaba rechazar nuevamente, ahí recuperó con todo el defensor por parte de Jaime Muñoz, el elenco de los rojinegros. Ahora sí, se va al sector donde no hay gente, bueno, hay unas poquitas personas, la verdad, nomás en este día de hoy en este estadio.
www.zorronoenvivo.cl, todas las noticias local, regional, nacional e internacional. Lo encontrarás en nuestra página web y todas nuestras redes sociales, osornoenvivo.cl, prensa digital. 12, casi 13 minutos de este primer tiempo, Provincial Osorno 0, Rancagua Sur 0. La Taberna de Lu, atención Puerto Octay, con la mejor atención y una variada gastronomía y una barra nacional, en donde puedes conocer y degustar solo en la Taberna de Lu. Estamos ubicados en Esperanza 433, terminal de buses Puerto Octay. Teléfono más 569-450-55718. Se viene nuevamente Provincial Osorno a la carga con el número 21, Paolo Fuentes. Fuentes que intenta tocar y abrir por el sector derecho para que aparezca Melo. Melo que intenta el punto penal, le queda a Romo. Cuidado que puede ser bonita. Epa, la tiene Soto. Vamos, si Soto se apruebe. Soto le pegó. Casi. La primera llegada de peligro, Gabriel Triviño. ¿Qué te pareció la jugada? La especialidad de la casa de Soto, ¿eh? Ya se la ha visto intentando bastante el arco. Ya tuvo un golazo, la verdad, contra Deportes Valdivia en un partido amistoso. También recordemos que Carlos Soto es la persona, el jugador que ha hecho los goles durante esta temporada en Osorno, ya sea en la pretemporada contra Pilmahue y luego en el partido amistoso contra Deportes Valdivia. Hemos estado muy bajo en lo que ha sido el finiquito de conversión, la verdad, pero estamos esperando que el día de hoy esto se logre suplir. Esperemos que se logre solucionar, que logremos convertir y nos podamos llevar el triunfo directamente a la décima región, José. Así es, se viene con todo. Vamos a tener una sorpresa en el segundo tiempo, se nos va a hacer más nuestro segundo comentarista. Samuel Toiber está en el estadio, está junto a su familia, recordado jugador por parte de Provincial Osorno. Así que en el segundo tiempo vamos a estar también con los comentarios de nuestro querido amigo Samuel Toiber en este día de hoy. Sí, que lo deben recordar ahí, bastante hincha, ahí goles bastante importantes, como olvidar ahí una chilena por ahí que le mandó a Colo Colo Don Toiber ahí. Así es, cuando ya juega nuevamente Provincial Osorno, recupera las acciones en medio terreno. Toca Romo para que aparezca Ken La Torre. No, es Luca Benavides. Benavides que intenta buscar. Cuidado, que pasaba colada esa pelotita. Recuperó nuevamente y le sobró a todo Rancagua Sur. Balonazo largo hacia arriba que ya recupera Povea. Povea que abre nuevamente para el sector derecho, para el sector izquierdo. Ahora con Iván Roldán. Roldán que la tiene nuevamente en esta oportunidad. Sigue jugando con todo este día de hoy. ¡Le pegó! ¡Ay, ay, ay! ¡Gabriel! ¡Gabriel! Mira, ¡qué jugada! ¡Qué jugada! Mira dónde pegó ese balón. Ahí, justo en el ángulo pegó ese balón. Y era un golazo, la verdad, era un golazo. Y rompíamos con la mala racha que tenemos en nuestra delantera. Se acerca. ¿Cuánto llevamos? Un par de minutos y ya hemos tenido dos o tres ocasiones bastante claras. Iván Roldán, el defensor, le pegó y le pegó muy, muy bien. En esta oportunidad, cuando tenemos 15 minutos, la pilló de lleno y le pegó con todo a esa pelotita. Y por supuesto, ahora ya viene nuevamente Rancagua Sur atacando por el centro del terreno. ¿Con quién? Con Bastián Esteban Amestica. Amestica ahora que la tiene y la toca. ¿Con quién? Con Byron Plaza. Plaza que ahora le intenta buscar. Ahora se asocia nuevamente con uno de sus colegas que me parece mucho, que es Benjamín Miranda, que está jugando con todo este día de hoy. Miranda que se va y tenemos lanzamiento lateral que va a ser ejecutado por el propio Benjamín Miranda. La tiene nuevamente Rancagua Sur. Epa, la hizo bonita. Y ahora sí que sí. Corre con todo Martín Chimorro. Chimorro que la saca hacia arriba. Chamorro. Balonazo largo hacia arriba por parte de la defensa de Provincial Osorno. Y me parece que se va al lanzamiento lateral. Ahora sí, se fue. ¿En favor de quién? Dice el primer asistente. De Rancagua Diego Sur, Mendoza. ¿A quién le favorece la pelotita? A Rancagua Sur, dice el asistente ahí con un poco de bronca de la banca de Osorno, porque parecía que era para el elenco sureño. Diego Mendoza entonces, el primer asistente en esta oportunidad, que está jugándose también la línea ahí por el sector de la barra local. Sigue jugando nuevamente Rancagua Sur, la tiene con todo en esta oportunidad. Toca muy, muy limpiamente la pelotita ahora Martín Chimorro. Martín Chirino, la tiene Chirino y se le va a Chirino por el sector izquierdo y lanzamiento lateral para Provincial Osorno. Gas Gas Colmirador, el mejor servicio lo encontrarás en Gas Gas Colmirador de Puerto Octay. Distribuidora de gas a domicilio en la comuna, reparto gratis, rápido y conveniente, donde recibirás la mejor atención. Nuestros horarios son de 8:30 a 19 horas, después de ese horario, atención de local hasta las 22 horas, lunes a sábados.
domingo 9 a 14 horas. Después, atención en el local, nuestros teléfonos 99544-8721, 642-316682, Gas Gasco El Mirador en Puerto Octay. Se viene nuevamente a la carga Rancagua Sur, intenta amagar, la hizo muy linda ahora, un autopase que tiene ahí el jugador número 8, Byron Plaza, muy ágil también este mediocampista que tiene el elenco de Rancagua Sur, pero se barrió con todo. Ahí me parecía mucho que era Bastián Melo que llegó a hacer el corte, ¿no? Parrancán era el hombre que se barrió ahí con todo, un hombre ahí de la defensa sornina. Le queda nuevamente la pelotita a Byron Plaza. Vamos a ver si Byron se atreve a tocarla y pegarle hacia arriba. No, rechaza en la defensa de Provincial Osorno. Ahora Melo toca hasta hacia atrás con Kevin Catalán. Catalán nuevamente que la vuelve para que haga juego Melo. Melo ahora la toca con Romo. Romo con Soto. Soto con Melo nuevamente tocando muy, muy cortito la escuadra de Provincial Osorno con Parancán. Parancán ahora que abre para Povea. Povea cambia hacia el otro sector para que aparezca Iván Roldán. Roldán que intenta un balonazo largo hacia arriba y esta me parece muy bonita porque se viene Valenzuela. Valenzuela con la número 22. Vamos a ver si encara Valenzuela. Pasó uno, pasó dos. Nuevamente vamos a ver, le quedó. Ahora la tiene Iván Roldán. Roldán que intentaba probar al arco y se va. No alcanzó a llegar ahí. Sí, se fue nomás la pelotita y tenemos lanzamiento de esquina número uno. Buses VLC, viaje cómodo y seguro con Buses VLC, una empresa de nuestra localidad al servicio de su gente en las cascadas. Viaje con Buses VLC. Viene con todo entonces la escuadra de Provincial Osorno, primer lanzamiento de esquina. Vamos a ver, ojalá gritemos gol en esta oportunidad. Estamos siguiendo con todo aquí este partido bajo los relatos de José Coche Santana. Se viene el lanzamiento al punto penal, le sobró a todos y se va a las manos del portero que tiene Rancagua Sur, el buen portero Patricio Fuentes. La tiene nuevamente el elenco de Rancagua Sur. Balonazo largo hacia arriba con todo en esta oportunidad. Sigue jugando y llegando nuevamente a la escuadra de Provincial Osorno y también, por supuesto, la de Rancagua Sur. La tiene Martín Espinosa con la 18. Ahora abre arriba para que aparezca Benjamín Miranda. Miranda que vuelve atrás nuevamente con Martín Espinosa. Espinosa que amaga a 1-2, saca la marca muy limpiamente. Cuidado que se podía equivocar. Toca para atrás para que aparezca Diego Lara. Diego Lara que vuelve hacia atrás, hacia Patricio Fuentes, su portero de Rancagua Sur. Patricio Fuentes que abre ahora para que aparezca Martín Chirino. Chirino que está jugando por el sector derecho y por el sector izquierdo. Está apareciendo constantemente y puede ser una persona de peligro para la escuadra de Provincial Osorno, querido amigo. Sí, la verdad es que Osorno ya está comenzando a encontrarse de mejor manera. Esperemos que esto se vaya consolidando y podamos, la verdad, abrir el marcador antes que finalice este primer tiempo. Cuando ya tenemos 20, casi 21 minutos de este primer tiempo, Rancagua Sur, el local 0, Provincial Osorno 0. Viene con todo jugando nuevamente el número 18 en esta oportunidad, me parece que es Martín Espinosa. Espinosa que lucha con Melo y le gana Melo y tenemos lanzamiento de fondo nomás. Muy astuto ahí para jugar Melo, ¿ah? Sí, muy astuto ahí y aparte de Osorno jugar rápido, mira que ya va el ataque nuevamente arriba. Está generando bastante peligro por el sector derecho de la defensa de Rancagua Sur y eso que está jugando en contra del viento. Esperemos que en el segundo tiempo se abra el arco también. Si no se logra ahora, se logre en esta segunda oportunidad porque Provincial Osorno va a estar jugando a favor del viento. Sí, pero la verdad es que Osorno ha sido el equipo que ha tenido las mayores chances durante este primer tiempo, así que se ve bien el equipo, hay que consolidar y la verdad es que la defensa también se ve bastante sólida atrás. Se viene entonces la escuadra de Rancagua Sur con todo jugando ahí. Martín Valenzuela con Jaime Muñoz. Jaime Muñoz que ahora abre hacia arriba y llega a defender con todo Jonathan Parancar. Sí, y ahí como dato ya van 21, casi 22 minutos y Rancagua Sur ya tiene dos jugadores haciendo el trabajo previo. Así que ya tiene dos jugadores de la suplencia que se encuentran trabajando para un posible ingreso. No hemos visto por lo menos algún jugador que se encuentre con alguna dolencia física como para que apuren algún cambio igual pronto el trabajo de los jugadores de Rancagua. Te interrumpo, querido Gabriel, porque se viene con todo Rancagua Sur. Intentaba ahí recuperar con todo. Apareció Esteban Amestica, el jugador número 20 por el sector derecho. Intentaba hacer un globito, pilló muy adelantado a Kevin Catalán y casi logra abrir el marcador en este primer tiempo.
Comercial Achouras S.P.A. Mini Market y Ferretería ofrece gran variedad de productos en su área de mini market, bebidas, confites, abarrotes, alimentos para mascotas y aves. Ferretería, amplio stock de herramientas, claves, clavos, tubos, accesorios. Te interrumpo nuevamente, Gabriel, porque se viene acá la carga provincia Los Hornos, atacando con todo, le quedó a Jonathan para golazo, 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 gol, golazo, golazo de Lucas Benavide. Abre el marcador, marca para los Toros a los 22 minutos de este primer tiempo. Provincia Los Hornos 1, Rancagua Sur 0. Todos los comentarios contigo, Gabriel. Qué golazo se mandó Benavides, lo que hablábamos anteriormente. Puede que la camiseta ahí no le haya gustado los primeros dos partidos. Hoy día cambió la dorsal. ¿Y cuánto se demoró? 22, 23 minutos y marcó un verdadero golazo de un tiro desde fuera del área pegado al palante izquierdo del arquero de Rancagua Sur, un verdadero golazo. Ojalá que ya con esto Sor nos logre soltar toda la tensión que tuvieron durante tres partidos y ahora en adelante solamente sea un buen finiquito por parte del equipo. Efectivamente, ahí un buen marcador, lo celebra con todo también la hinchada visitante y por supuesto ahí teníamos un jugador que fue lesionado, me parece mucho, pero ya se encuentra en pie para que ya se inicie este lanzamiento lateral por parte de la escuadra de Rancagua Sur con Byron Plaza, que ya va a ejecutar este lanzamiento lateral. Nuevamente repone las acciones de costado izquierdo, Provincial Osorno. Bonito golazo, 1 para los Toros, 0 para Rancagua Sur. Ahora conéctate, todas las noticias de Osorno y de la región las encontrarás en nuestro portal informativo. Perfecto, querido, vamos a nuevamente porque se viene con todo Provincial Osorno, está cambiando rápidamente, juegos de transiciones, la tiene Lucas Benavides nuevamente, recuperó muy limpiamente ahí el cuadro de Rancagua Sur con el número 20, Esteban Amestica. Amestica ahora que la tiene, equivoca porque se la entrega en bandeja para que aparezca Carlos Soto. Carlos Soto ahora nuevamente con quién, con el número 22, con Valenzuela. Valenzuela que ahora se asocia con Melo, Melo que amaga, Melo que toca nuevamente cortito para que aparezca Valenzuela. Valenzuela la tiene nuevamente, ahora aparece Soto nuevamente y tenemos lanzamiento lateral para la escuadra de Provincial Osorno. Las Cascadas Noticias, infórmate la noticia de la localidad de Las Cascadas con su comunicador don Sergio Turra. Transmisiones en vivo y noticias de la comuna de Puerto Octay. Se viene con toda la carga Provincial Osorno en esta oportunidad y Rancagua Sur quiere remontar rápidamente porque los deja muy, muy complicados en la última posición. Le toca ahí de pechito, la logra sacar Povea arriba y hay posición de adelanto que es cobrada por el primer asistente Diego Mendoza. Juega desde el fondo la escuadra del Sur. Emergencia Río Negro, las noticias de Río Negro con el comunicador Jonathan Ancahual, informando todo lo que pasa en la comuna de Río Negro. A los 22 minutos entonces, está contento nuestro querido colega Carlitos Treufo de Radio Antillaco. ¡Cuidado que se viene! Balonazo hacia arriba, se venía con todo, bonita jugada por parte y buena recuperación por parte de la escuadra de Rancagua Sur, que está jugándose. Este sí que ha sido un partido, esperemos que de aquí en adelante sea la remontada del siglo para el elenco de Provincial Osorno. Sí, la verdad es que hay un tiro bastante, bastante peligroso por parte de Rancagua Azul. Bueno, bueno es que nuestro arquero, en caso de que haya ido al arco, también alcanzaba a llegar. Tenemos también un muy buen arquero ahí, como es Kevin Catalán, en el arco, que está bastante atento el día de hoy. Así es, ahí una mano que cobra el árbitro central de este compromiso, Sebastián Núñez, en favor de Rancagua Sur en el propio terreno, recuperó con todo. Ahora sale jugando limpiamente nuevamente Rancagua Sur, que está probando desde distancia, porque están viendo muy, muy adelantado, y yo también estoy viendo desde la tribuna, muy adelantado al portero del Provincial Osorno, que puede ser una manera peligrosa en esta oportunidad para los Toros. Kibru, ropa deportiva urbana, escolar y corporativa y deportiva. En Kibru confeccionamos y personalizamos tus prendas. Fono WhatsApp, más 569-6612-0972. Síguenos en nuestras redes sociales.
Se viene con todo entonces Provincial Osorno en esta oportunidad, jugando de a poquito la pelotita para todos y para todas. La tiene nuevamente en la escuadra de los Toros. Ahora sí se viene Valenzuela. Valenzuela que abre con Iván Roldán nuevamente. Roldán para Valenzuela. Nada, no hay posición ilícita. Al punto penal. Cuidado que se viene nuevamente Provincial Osorno. Ahí la torre que intentaba llegar. Todavía está en juego la pelotita. Y se fue nomás al lanzamiento de fondo que favorece a la escuadra de Rancagua Sur. Concejal Juan Luis Añasco Barrientos apoyando el deporte local y de la provincia, comprometido con su gente y sus alrededores de la comuna de Puerto Octay. Duende Restobar Osorno, con la misma energía y servicio a nuestros clientes. Ven a disfrutar de las deliciosas pichangas, además de braseros, lomo y salmón. Además de nuestros tragos preparados y cerveza artesanal, donde encontrarás las diferentes variedades. Calafate, Ámbar, IPA. Estamos ubicados en Ejército 395, local 10, Boulevard Osorno. Se viene entonces Provincial Osorno nuevamente a la carga, minuto 21 o minuto 22. La verdad que fue de todas maneras un tremendo golazo para que Provincial Osorno abra la cuenta en este primer tiempo y que en el segundo tiempo va a jugar a favor del viento. Se viene nuevamente, cuidado, Provincial Osorno, ¿con quién? Con Soto. Me parecía que Soto no era Romo, ahora que intenta buscar arriba y se va al lanzamiento de fondo, ahora sí. No llegó y se va al lanzamiento de fondo en favor de la escuadra de Rancagua Sur. Sí, la verdad es que en este horario ya está comenzando a salir un poco de viento. De hecho, unos lienzos que tenía ahí la parcialidad de Rancagua ya no están. Ya no están prácticamente. El viento los echó abajo, así que ahí lo... Pero los lienzos Osorno ahí siguen firmes como siempre. Efectivamente, porque se viene nuevamente Provincial Osorno, ahora tocando con el quien abrió la apertura, Lucas Benavides con la número 8, la tiene para que aparezca nuevamente Melo que ahora hacia el sector derecho, vuelve hacia atrás para tocar con Soto. Soto va a tocar limpiamente para con Jonathan Parancar nuevamente con Benavides al punto penal, le sobra toda la defensa y también por supuesto a la zona de ataque de Provincial Osorno. Se va nomás al lanzamiento de fondo nuevamente para la escuadra de Rancagua Sur. Fiesta de la cerveza y torneo de Rayuela Trecaimo 2022. Este 21 y 22 de mayo en el sector de Trecaimo, San Pablo, se realizará este evento en donde habrá gastronomía típica, asados, cazuela, chopa artesanal y tragos preparados. Y por supuesto, música en vivo. Sábado y domingo desde las 12 del día anima Checo Pete Chanta, grupo La Gran Magia Ranchera, entrada liberada. Hay una infracción ahí que comete en ataque el jugador de Rancagua Sur. Muy acomplejado quedó ahí Jonathan Parancar. La verdad que están pidiendo la asistencia médica y me preocupa porque Jonathan Parancar se ha tenido un esfuerzo físico bastante, bastante importante en este compromiso, Gabriel. Sí, la verdad es que en estos minutos Jonathan ha sido el jugador que más ha trabajado en la defensa de Osorno. La verdad se caracteriza por ir muy fuerte arriba y hoy le tocó ir ahí un cabezazo bastante fuerte que el jugador de Rancagua lo desestabilizó en el aire y tuvo una mala caída, pero ya lo está viendo el cuerpo técnico de Provincial Osorno, así que esperemos que ya se pueda recuperar y se pueda reintegrar al campo de juego. Sí, entonces jugando ahí, mira, lo están viendo y quedó muy herido, me parece que va a ser sustituido, ¿eh? Creo yo que va a ser sustituido, esperemos que no porque es un central que es muy arriesgado ahí para todos. Sí, mira, y la verdad es que Osorno ahí se junta, conversa, se ven con bastante confianza, Lucas Benavides, Dino Latorre, Carlos Soto, la verdad es que se le ve jugadores bastante consolidados el día de hoy, tienen mucha confianza, esperemos que esto se pueda ir también trabajando durante el partido y no sufrir lo que resta de compromiso. Sí, mira, es bastante lesionado y también se toca la zona del aductor derecho, ¿eh? Mismo donde recibió el golpe la semana pasada frente a Linares y está siendo retirado por parte del personal médico de Provincial Osorno, Jonathan Parancar. Me parece que va a venir la primera modificación por ahí, lo van a evaluar. Aparte del golpe que recibió en la cabeza, se tiró muy y quedó muy lesionado ahí Jonathan. Sí, ahí lo vemos, se está hidratando, creo que va a volver a la cancha, tiene que probar primero y ahí lo van a evaluar seguramente para ver si puede continuar durante este partido, pero se le ve bien, ahí va nuevamente a pedir el reintegro del compromiso. Había una posición de adelanto, ahí vamos a ver si se logra reintegrar Jonathan Parancar nuevamente al terreno de juego, el público le reclama
y juegue nomás, le dice ahí, ahora sí le hace el gesto para que ingrese Jonathan Parancar al terreno de juego. Cabezazo limpio por parte de Iván Roldán para que aparezca Matías Valenzuela. Valenzuela que la tiene nuevamente tocando por quién para que aparezca Soto. Rechaza la defensa el medio terreno con Martín Chirino para la escuadra de la Sur. Rancagua Sur que la tiene y toca muy bien con Martín Espinosa. Espinosa que está muy atento y se la pasa a Diego Lara. Lara que pelotea largo hacia arriba para que aparezca Esteban Amestica. Esteban que intentaba llegar a la pelotita nuevamente para la escuadra de la Sur. La tiene y continúa las acciones de peligro con Martín Chirino. Chirino y tenemos una infracción, lanzamiento libre. Vamos a ver quién cometió la infracción y si hay tarjetita amarilla. Nada, dice el árbitro querido Gabriel Treviño. Sí, un tiro libre muy peligroso, hay que tener cuidado con estos tiros libres, la verdad es que nos pueden complicar cuando estamos manejando el partido. Bueno, esperemos que no haya muchos tiros libres de este tipo durante el partido. La verdad es que ya Osorno sufrió en el partido con Linares las pelotas detenidas, llegó el gol ahí en una desconcentración de la defensa con el arquero, así que esperemos que eso se haya trabajado durante la semana y no sea un dolor de cabeza el día de hoy. Esperemos que no, la verdad, y que Provincial Osorno logre ganar de buena manera este compromiso en este día de hoy. Lanzamiento libre, entonces, ya se ubica Martín Chirino, y me parece mucho que también está posicionándose el número 20, Esteban Amestica, para este compromiso. Vamos a ver quién va a ejecutar el balón. Defiende todo el medio terreno y la defensa de Provincial Osorno. Ahí se está formando ahí una pequeña discusión. Y me parece que puede ser una jugada de peligro en zona directa, tiro al arco. Vamos a ver, se ubica entonces la escuadra de Rancagua Sur, le pegó y se va completamente desviado hacia arriba nomás esa pelotita. Forma directa el tiro en favor de Provincial Osorno. Papo Restobar Osorno, atendemos de lunes a domingo desde las 12 del día. Recuerden que tenemos pichanga, chorrillana, lomo a lo podre, guatitas picantes, exquisitos churrascos, junto a la mejor barra nacional e internacional. Cuidado que te interrumpo porque se viene a la escuadra de Rancagua Sur, jugada de peligro para los toros cuando teníamos esta oportunidad clara para que pudiese empatar este compromiso la Sur, pero muy atento también ahí Benjamín Pudea para la escuadra de Provincial Osorno. La pelotita quedó ahí dando vueltas, está comenzando a hacer un poco de tiempo Provincial Osorno ahí también, sacando provecho a este golcito importante, pero queremos mucho más, queremos más oportunidades de gol y esperemos que Provincial Osorno se la juegue con todo en este compromiso. La tiene nuevamente Melo que avanza y es marcado por el jugador número 5 de la escuadra de Rancagua Sur por Martín Valenzuela. Intentaba llegar y ahora tenemos un lanzamiento lateral que va a favorecer a la escuadra de la Sur, que ya va a ser ejecutado en esta oportunidad por el defensor central Martín Valenzuela. Valenzuela que intenta buscar y asociarse con quién para que aparezca infracción. Falta en ataque, cobró nomás el árbitro central ahí en favor de Rancagua Sur en contra de Esteban Amestica. Amestica que ahora intenta buscar largo hacia arriba. ¿A quién? Al número 18. Me parece mucho que es en esta oportunidad es Martín Espinosa. Espinosa que llega y me parece que tiene el juego Martín Espinosa muy similar a lo que juega Mauricio Isla en la selección chilena, que sube y baja constantemente, pero puede ser de peligro porque se viene nuevamente Dino La Torre. La Torre que llegó a ese baloncito. Toda la defensa de Rancagua Sur desordenada. Le sobra uno, le sobra dos. Le queda a Soto también. Ahora le queda nuevamente a Romo. Romo que intenta buscar. Vamos a ver quién llega. La intentaba pinchar ahí. Me parecía mucho que era Soto. No logró y le sobró a toda la defensa también de Rancagua Sur. Pinchó y se equivocó la escuadra de Provincial Osorno cuando trataba de recuperar esa pelotita. Ahora le cae en el terreno de juego en su propia área. Pone la calma necesaria. Ahora sí que sí. Kevin Catalán para abrir para el sector izquierdo para que aparezca Iván Roldán. Roldán que sube y toca muy bien con Romo. Romo que se la toca nuevamente a Valenzuela. Matías Valenzuela para que aparezca nuevamente Romo. Blinda dupla en la que hemos visto en estos dos primeros instantes. Romo ahora con la Torre. La Torre que le pegó Romo. Se fue completamente desviada la pelotita. Y tenemos lanzamiento de fondo. O lanzamiento de esquina. Lanzamiento de esquina en definitiva. Que favorece a la escuadra de Provincial Osorno cuando tenemos tiempo. 37, casi 38 minutos de este primer tiempo. Provincial Osorno la visita, lo gana por la cuenta mínima acá en Rancagua Sur.
Muy buen intento ahí de Romo. Le pegó igual de la misma ubicación donde hizo el gol Benavides, un poco más flotadita la pelota, pero igual iba con dirección al ángulo y ahí el arquero logró sacar esa pelota al tiro de esquina. Ya va a ejecutar entonces, este es el tercer lanzamiento de esquina en favor de Provincial Osorno. Le queda sobrando toda la defensa de Rancagua Sur, cabezazo por parte del jugador número 16. Me parece mucho que era Jaime Muñoz. Muñoz que le queda nuevamente a Provincial Osorno la pelotita, ese cabezazo, ese rechazo que no va a ninguna parte. La tiene Soto, Soto que abre nuevamente para que aparezca Romo, que está cambiándose constantemente de sector. Ahora sí, llega a la marca nuevamente Jaime Muñoz. Jaime Muñoz que intenta abrir hacia arriba para quien, vamos a ver quién lucha. Llegó nomás Povea con un lanzamiento largo hacia arriba y se va hacia el sector de las galerías. Bonita jugada la de Provincial Osorno y bonita jugada también defendida por parte del elenco de Rancagua Sur. Sí, Osorno ya está intentando nuevamente, ya salió el gol desde fuera del área. La verdad es que ahí los jugadores están nuevamente intentando la misma fórmula. Quién sabe si puede salir el segundo gol de Osorno bajo la misma fórmula, ¿no? Sí, la verdad que sí, está disfrutando Provincial Osorno y Rancagua Sur también, que se viene con todo, quiere conseguir el empate. Cuidado que se viene nuevamente a la carga, llega muy bien Jaime Muñoz. Con infracción, no, dice el árbitro, juegue nomás, toca con Martín Valenzuela, Valenzuela que abre hacia arriba, ahora sí, que la tiene Valenzuela, Valenzuela que la toca nuevamente, vamos a ver, me parece que ahí efectivamente hay una pequeña modificación ahí, Sí, el número 5 se encuentra jugando arriba, casi de 9. Sí, y jugador, Mauricio Cano está jugando en la defensa. Sí, ahí están haciendo unas pequeñas modificaciones, Rancagua Sur al parecer como que están improvisando en este partido algunas posiciones, algunos jugadores. Yo creo que están probando nueva fórmula el equipo local. Sí, mérito a destacar también de este equipo de Rancagua Sur. Son los únicos, creo que me parece mucho, que los únicos jugadores en la división que no perciben ningún ingreso monetario en favor de ellos. No. Exacto. Así Provincial Osorno, que les paga, también les genera un aporte mensual a sus jugadores por vestir la camiseta de los Toros. Y Rancagua Sur, este es un equipo que tiene bastante, bastante puji, bastante corazón y que está buscando todavía su estilo de juego y está probando con los delanteros, los pasa a la defensa, los defensas los pasa a la delantera y se viene con todo, la verdad, este partido. Así que así está el compromiso. Sí, la verdad, Rancagua Sur igual es un equipo, se nota que se conocen los chicos de Rancagua, si bien Osorno se ve un equipo más consolidado, tiene mucho más trabajo. De hecho, son uno de los equipos de tercera división que más trabajó en una pretemporada, que más se conoce. Así que lo que todos esperamos es que logren sacar provecho de eso, que el trabajo previo en la competencia rinda sus frutos. Ya, entonces ya hicimos la modificación ahí, dejamos en la defensa a Cano y entonces en la delantera quedó este pequeñito Martín Valenzuela. Que la semana pasada jugó de titular y jugó en la defensa. Así que ahí lo teníamos en esta oportunidad. Sigue jugando entonces con todo Provincial Osorno, llegando al límite para que aparezca nuevamente una nueva infracción ahí en la media luna del medio terreno. La tiene, se posiciona Soto. Soto tiene una muy buena pegada, una muy linda pegada también. ¿Por qué no puede ser también la apertura de este compromiso? El aumento, perdón, puede aumentar Provincial Osorno. Sí, ya vamos 1-0 ya, esperemos que pronto logramos concretar el 2-0 y se puede ir con mucho más calma al camarín en el elenco osornino y que la charla técnica sea distinta a la que ha sido los primeros dos compromisos de este campeonato. Se viene entonces nuevamente al punto penal y se va a las manos del buen portero que tiene Rancagua Sur, Patricio Fuentes, que está jugando un tremendo compromiso porque Osorno está llegando por todos lados, querido Gabriel. Sí, bueno, el arquero y capitán también del equipo, se le nota ahí, está marcando mucha presencia, se nota que es el líder del equipo cuando vino Osorno. Se viene Provincial Osorno nuevamente con Lucas Benavides. Benavides que intenta amagar, intentaba pasar ahí de hoyito al portero Fuentes, pero Fuentes le achica muy bien ahí en su zona del área. Esa jugada recuperó con todo en medio terreno la escuadra de Rancagua Sur. Ahora sí que está este pequeñito Martín Valenzuela peleando con todo. Recuperó nuevamente Provincial Osorno con Melo. Melo ahora toca con Soto. Soto que vuelve hacia atrás para que aparezca Jonathan Parancán.
Parancán, que toca con su portero, me parece mucho, que es Kevin Catalán, el portero de los Toros en este día de hoy. La tiene nuevamente Melo. Melo que abre, aparece Lucas Benavides con Melo. Vamos a ver si logra centrar esta oportunidad. Está muy bien el terreno de juego en esta oportunidad. Y le está favoreciendo porque Provincial Osorno se quedó, descansó en Rengo y allá hizo los calentamientos competitivos en una cancha de pasto. Entonces tuvo 2 días de adaptación para que pueda llegar de buena forma a este compromiso. La tiene Soto nuevamente y con infracción ahora sí, que puede ser la tarjetita amarilla. Nada, dice el árbitro. Me pareció que era para tarjeta amarilla, Gabriel. Sí, la verdad es que el árbitro ha estado, la verdad, se está aguantando un poco con las tarjetas. Creo que quiere fomentar un poco el juego limpio, pero yo creo que esta ameritaba para tarjeta amarilla ya la primera del compromiso, pero no la mostró así el juez del compromiso. Ahora sí, vamos a ver entonces qué es lo que puede suceder en esta oportunidad. Bonito complejo deportivo también que tenemos acá en el Estadio Municipal Patricio Mequis. Vemos también las luces del circo ahí en este sector, es bastante amplio, ¿eh? Así que se ubica Romo y también me parece mucho que se ubica Carlos Soto para este lanzamiento libre en esta oportunidad. Vamos a ver quién lo va a ejecutar. El árbitro va a conversar ahí con los delanteros, con los defensas. Se gana muy bien. En definitiva va a ser Romo que intentaba buscar, le sobró a todos, ganó nuevamente en el aire. Ahí me parecía que ganaba Fuentes, ahora sí le pegaba Melo, pero se va desviado nomás la pelotita, todavía no sale. ¿O sí salió Gabriel Treviño? Sí, cobró saque de fondo, pero ya jugó el equipo de Rancagua Sur, que ahora sí está tratando de acortar los segundos de descanso hoy entre balón y balón. Ay, 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 me pareció una fea jugada ahí que le hizo un puente. Al jugador de Provincial Osorno, cae muy mal ambos jugadores, principalmente el de Osorno, ¿no es cierto, estimado Gabriel? Pero también está sí, el de Rancagua Sur, que fue quien le hizo ese puente al jugador de Provincial Osorno. Nuevamente Barrancán y nuevamente están pidiendo sí, la ahora sí que creo que están pidiendo el cambio por lo que estuve viendo. Vi ahí una señal de cambio, cayó muy mal Barrancán. Cuando tenemos 44 ya casi 45 minutos de este primer tiempo, lo gana acá en el Estadio Municipal Patricio Mequis, Provincial Osorno 1, Rancagua Sur el local, 0. Mercado Particular y Frutería El Kiosquito, ofrecemos abarrotes, confitería, frutería, bebidas, helados y caja vecina. Atendido por su propio dueño, Don Juanito, estamos ubicados en calle Justo Geyser 958, a pasos de Avenida Rodríguez. Mercado Particular y Frutería El Kiosquito. Servio Fer, mira, de Juan Carlos Marigual Andrade, ubicado en calle Amador Barrientos 2114, la ciudad de Osorno. Ofrece servicio técnico de todo tipo de máquinas del área jardinería industrial, construcción forestal y agrícola. Fono de contacto más 569-9941-0662. Mira, ahí van los jugadores suplentes de Rancagua Sur ahí con la camilla corriendo a para que sacar de la cancha a Jonathan Parancar, que se ve bastante, bastante adolorido y creo que en definitiva va a quedar fuera del próximo partido por lesión. Sí, sí, o sea, lo deben evaluar todavía. Se ve un jugador igual bastante fuerte, bastante aguerrido el que tiene Osorno ahí en la defensa. Así que ahí ya se le ve intentando recuperarse para reintegrarse, pero ya el elenco de suplencia de Osorno ya se encuentra trabajando ya en caso de solicitar algún cambio. Se viene Byron Plaza para Rancagua Sur, que vuelve hacia atrás para que aparezca Patricio Fuentes, el portero. Toca ahora con Cano. Terminó el primer tiempo. Provincial Osorno 1, la visita, el local Rancagua Sur 0. A los 22 minutos anotó el número 8, Lucas Benavides, para la escuadra de los Toros. Muy buen compromiso de Osorno durante este primer tiempo. La verdad lo hemos visto bastante sólido, similar a lo que se vio en la comuna de San Fernando en la primera fecha, donde bien ahí no logramos concretar un gol, un buen partido finalmente en ámbito de resultado. Similar a lo que son lapsos de tiempo también del partido con Linares, finalmente partidos que no logramos ganar, uno lo empatamos de visita, el otro lo perdimos de local, así que muy buen resultado que está sacando solo en este momento acá en Rancagua. Esperamos que esto se pueda consolidar durante el segundo tiempo y nos podamos llevar los 3 puntos hacia Osorno.
Vamos a la pausa comercial y ya regresamos para este segundo tiempo. Se nos va a sumar al equipo nuestro querido Samuel Toiber. Así que ahí vamos a estar comentando también las jugadas y la visión desde el sector de la galería. Estaba Samuel Toiber, así que nos va a traer todas las anécdotas de este segundo tiempo. Pausa comercial y ya regresamos.
Muy bien, queridos amigos y amigas, ya estamos retomando. Comenzó este segundo tiempo acá en el estadio Patricio Mequis, Provincial Osorno. Lo gana de visita por un tanto a cero. Muy buena jugada por parte ahí de Provincial Osorno. Ahora sí hay una infracción, me parece que va a ser en favor de Provincial Osorno. Vamos a ver ahora si es que logra convertir la escuadra de Provincial Osorno. Iniciado el segundo tiempo, Gabriel, ¿con modificaciones o no hay modificaciones? Cuéntanos un poquito qué es lo que se vive. Las dos escuadras, José, ingresaron de la misma manera al primer tiempo. La verdad es que los dos equipos se han visto como bastante bien conformados. El equipo de Osorno más que nada, así que aquí vamos. Vamos a ver qué tal viene este segundo tiempo. Así que allá viene un tiro libre un poco peligroso a favor de Osorno. Muy bien, ahora sí, lo prometido de deuda, estamos con Samuel Toiber. Samuel, cuéntanos un poco y saluda a toda la gente que está en sintonía en estos momentos. Como les digo, un gusto para mí estar acá apoyando a Osorno. Para mí es súper importante saber que Osorno está haciendo bien las cosas para volver al profesionalismo, así que acá estamos apoyando y lo ideal es que Osorno vuelva a estar en primera donde se merece. Cuéntanos un poquito, el primer tiempo tú lo viviste, estabas ahí con toda tu familia festejando la jugada. ¿Qué te pareció también el gol de Lucas Benavides? Muy bien, la presión que está haciendo el equipo, ahí la quitó Matías Valenzuela, la cual está haciendo muy buen partido y tiró un centro, la cual fue con muy buena intención y le quedó ahí para que rematara de fuera el área Benavides. Sí. Vamos con Gabriel. Samuel, ahí igual la gente creo que quiere saber un poco cómo ha sido desde fuera, desde ya que dejaste el equipo, ¿cierto? Que terminó el ciclo de Samuel Toiber en Osorno. ¿Cómo ha seguido todo estos años, el proceso de la desafiliación de Osorno? ¿Cómo ha sido todo este tiempo? Sí, durísimo. La verdad que, como te digo, Osorno para mí es muy importante, ya que fue la ciudad y el club que me abrió las puertas y fue el trampolín de mi carrera. Entonces, ver que se bajó de primera a segunda, segunda a tercera y así, fue muy doloroso por la gente, por el cariño que tengo en Osorno, la amistad, los hinchas. Osorno para mí es una ciudad que debería estar en primera división por su gente, por su estadio, por todo. La verdad que mucha pena cuando se vio caer así Osorno. ¿Te quedas con nosotros o vas a seguir disfrutando con tu familia? Tú decides. Como ustedes quieran. A nosotros, si quieres quedarte con nosotros, bienvenido vas a ser aquí, mientras ya, para que nos ayude un poquito a comentar alguna jugada ahí que tenemos de dudosa reputación, ¿no es cierto? Cuando ya se aproxima el primer lanzamiento libre de este segundo lanzamiento libre, el primero fue en favor de Provincial Osorno y ahora es en favor de la escuadra local de Rancagua Sur. Se ubica entonces en esta oportunidad de Esteban Amestica y también Martín Chireno. Vamos a ver, puede ser un lanzamiento que va a ser ejecutado de forma directa al arco, me parece. Está en muy buena posición para pegarle. Y vamos a ver, el juez del partido ya da la orden, busca arriba, le queda la pelotita picando nuevamente a Matías Miranda. Miranda que intentaba y se va a las manos del buen portero Kevin Catalán, que la tiene en estos momentos, pone algo de calma para sus jugadores, sale jugando limpiamente con, me parece mucho que es Carlos Soto. Soto ahora que abre para que aparezca nuevamente hacia atrás Jonathan Parancar, que está haciendo un buen cometido en la defensa de Provincial Osorno. Parancar, lanzamiento largo hacia arriba, la tiene y la lucha Provincial Osorno en tres cuartos de terreno en favor de la cancha de este segundo tiempo de Rancagua Sur. Ahora sí, intentaba abrir con Iván Roldán, lanzamiento lateral para la escuadra de Rancagua Sur. Concejal Juan Luis Añasco Barrientos, apoyando el deporte local y de la provincia, comprometido con su gente y sus alrededores de la comuna de Puerto Octay. Viene con todo la escuadra de Rancagua Sur, me parece que hay lanzamiento de esquina que cobra el silbante en esta oportunidad, Sebastián Muñoz, juez central de este compromiso, bastante entretenido y comenzó con todo también Rancagua Sur este segundo tiempo, Samuel. Sí, quiero recalcar algo importante, yo creo que estoy muy de cerca al proceso, felicitar a la gente de Osorno que está haciendo muy buen trabajo en apoyar el equipo, en la inversión que se ha hecho y tiene un cuerpo técnico muy profesional, muy respetuoso y eso se agradece en el fútbol hoy en día. Esperemos también que se empiecen a dar los resultados de hoy en adelante, hay algunos resultados ya que están
y que están siendo favorables en estos precisos momentos para Provincial Osorno. Hay una infracción que cometía el jugador de Rancagua Sur, Byron Plaza, el número 8, intentaba llegar con todo a defender, y tenemos lanzamiento de fondo que favorece a Provincial Osorno. Duendes Restobar Osorno, con la misma energía y servicio a nuestros clientes. Ven a disfrutar de las deliciosas pichangas, además de brasero, lomo y salmón. Además de nuestros tragos preparados y cerveza artesanal, elaboración de la casa, en donde encontrará las diferentes variedades. Calafate, ámbar, IPA. Estamos en Ejército 395, local 10, Boulevard Osorno. Se viene Provincial Osorno nuevamente a la carga y toca limpiamente con Romo. Romo que abre ahora para el sector izquierdo para que aparezca el capitán Iván Roldán. Roldán que avanza rápidamente. Vamos a ver a quién buscó. Me parece mucho que era Romo. Romo que le pegó y se va completamente desviado. Esa jugada generaba algún peligro, Samuel, para ti, ¿o no? Sí, por supuesto. Está jugando muy bien al fútbol Osorno y en cosas de minutos se puede haber alguna oportunidad de gol. Se viene nuevamente y recupera ahora sí Romo. Romo que abre para Lucas Benavides. Tapadón del portero, pero continúa todavía las acciones de peligro. Ahora sí me parecía que cobró lanzamiento de fondo o posición de adelanto por parte del segundo atacante de Provincial Osorno, que era Dino La Torre. Sí, Marcelo, ¿cómo ves esa ofensiva de Osorno? La verdad, nosotros el primer tiempo lo comentábamos con José. Se conocen bastante, Dino La Torre, Benavides, Valenzuela, el mismo Chico Soto, que la verdad es que han hecho sufrir un poco la defensa de Rancagua, que también se vio el primer partido con Colchagua. Viene jugando con todo entonces, una nueva infracción ahí para la escuadra de Provincial Osorno, ¿no es cierto? En ataque, estaba defendiendo y ahora sí, un nuevo balón pide el árbitro y también los jugadores. Ha tenido ya bastantes problemas con los balones, Gabriel, ¿no? Sí, la verdad es que este árbitro también es bastante exigente, ya lo comentábamos al principio. Algo reclamó al comienzo del partido de que no encontraba bien marcada la cancha, ahora sobre el balón, pero está bien. Seguramente ahí para darle un poco más de profesionalismo también a la categoría. Se viene entonces una nueva opción de gol, clara de gol, que va a ser ejecutada por el número 11, Martín Chirino, de la escuadra de Rancagua Sur. Al punto penal se va ese balón, le sobra toda la defensa de Provincial Osorno. Llegó, no llegó, llegó por supuesto la defensa por Povea. Povea ahora que abre rápidamente hacia arriba para que corra Melo. Melo que avanza, se asocia muy bien con Romo. Romo que la hizo bonita, deja a dos defensores en la defensa y ahora sí que me pareció que había una linda inflexión, pero se viene todavía la jugada de peligro. Le queda a Provincial Osorno. ¡Le pegó! Provincial Osorno, a los 8 minutos de este segundo tiempo, aumenta el marcador. Linda jugada por el centro cuando se creía que había una infracción. Lo consiguió nomás Provincial Osorno con una jugada de peligro y finiquetó muy limpiamente este compromiso en esta oportunidad. 2 para Osorno, 0 para el local Rancagua Sur. Anotó para los toros Jonathan Parancar, me parece no, mucho. Valenzuela. Valenzuela, ¿quién fue? Valenzuela. Linda jugada en esta oportunidad. Sí, como te dije, Osorno tiene muy buen juego, está haciendo bien las cosas y era cosa de minutos de que volviera a hacer el segundo gol. Se ven en la intención del juego, que es lo más importante, que quiere jugar, quiere ganar el partido jugando y eso es lo más importante en el equipo. Sí, la verdad que es un regalo también al trabajo que hizo Valenzuela durante el primer tiempo, que buscó bastante, se le ha visto bastante participativo, así que la verdad un muy buen gol que le va a ayudar a la confianza a lo que es a Valenzuela en este campeonato. Te interrumpo, Gabriel, porque se venía nuevamente a la carga la escuadra de Rancagua Sur ahí con el número 16, me parecía que era Jaime Muñoz, este lateral derecho que está afrontando con todo también este compromiso y ganó nomás ahí muy bien la marca el número 6, Bastián Pubea, que está jugando con todo en este día de hoy. Se viene entonces Provincial Osorno nuevamente con La Torre. La Torre que la pierde y rechaza muy bien la defensa para Cano. Cano buscaba un lanzamiento largo hacia arriba. Ahora pone calma en el fondo Provincial Osorno con Melo. Melo que toca nuevamente con el, para que aparezca Soto. Soto la tiene nuevamente y la pierde Rancagua Sur.
Muy, muy complicado está la escuadra de Rancagua Sur. Provincial Osorno tiene que hacer la mayor cantidad de goles en este día de hoy para zafar de las últimas posiciones. La tiene Romo. Romo que busca para que aparezca nuevamente Benavides. Benavides ahora que toca en cortito para que aparezca nuevamente el número 20, Roldán. Roldán que intentaba buscar y se va al lanzamiento de esquina. Número 3 para la escuadra de los Toros. Sí, pero creo que fue lateral, creo que por un par de centímetros solamente, no fue tiro de esquina, así que vamos con lateral para el cuadro osornino. Va a ser ejecutado por el propio Romo en esta oportunidad, este lanzamiento lateral, que ya, no, cambiaron, Roldán en definitiva va a ir a buscar ese lanzamiento lateral en esta oportunidad, en este día de hoy. Escasos minutos, 10 minutos, bastante rápido ha pasado este segundo tiempo. Provincial Osorno 2, Rancagua Sur 0. Voy con los comentarios de nuestro invitado en este día de hoy. Bien, como bien lo digo, Osorno está presionando, está con fuerza, tiene muchas ganas de llevarse los 3 puntos a casa, puntos valiosos, y eso es lo más importante, cerrar el partido de buena forma. Sí, y ojo que ya va a comenzar a mover las piezas ahí, y ojo con ese nombre, Kilian que viene ahí por parte de Rancagua Sur. El número 26, Kilian Espinosa, vamos a ver quién deja el terreno de juego. Hay un cambio, me parece que va a entrar en la defensa. Sí, va a tomar la posición de defensor central, entonces, ¿quién va a dejar el terreno de juego, Gabriel? Sí, a ver si vemos bien. El número 19 del elenco de Rancagua Sur. Cano. Cano deja entonces. Mauricio Cano, ¿no? Ingresa el número 26, Espinosa. Sí, y me parece mucho que va a quedar con una línea más reducida. Ah, no hicieron un mediocampista. La verdad es que eso hablamos en primer tiempo. La verdad es que Rancagua Sur mueve mucho a su jugador entre el mediocampo y la defensa. Incluso teníamos un jugador que la semana pasada había jugado de central y estaba delantero el día de hoy, así que. Ya movieron un mediocampista de central y el jugador que ingresó entró al mediocampo. Le queda la pelotita picando nuevamente a Provincial Osorno. Ahí intentaba zafar sobre la línea de terreno la escuadra de Rancagua Sur. Ahora toca nuevamente con Romo. Ahora le queda la pelota a Soto. Soto que abre para el sector derecho nuevamente con Benavides. Benavides que está transformándose también en un buen carrilero, en un buen jugador, una buena posición de creación en esta oportunidad. La tiene ahora, me parece mucho que la Torre, mano, no, nada, dice juegue el árbitro, se viene con toda la jugada de peligro, Rancagua Sur abre para el sector derecho para que aparezca este pequeñito, el número 5, Martín Valenzuela. Valenzuela que lucha para intentar ganar ahí, llegó nomás y ganó la posición y se va al lanzamiento de esquina para Rancagua Sur. Fiesta de la cerveza y torneo de Rayuela Trecaimo 2022. Este 21-22 de mayo en el sector de Trecaimo San Pablo se realizará este evento, donde habrá gastronomía típica, asados, cazuela, chop artesanal y tragos preparados y por supuesto música en vivo. Sábado y domingo desde las 12 a.m. Anima Checopete Chanta y grupo La Gran Magia Ranchera. Entrada liberada. Se viene el lanzamiento, puñetazo por parte del portero Kevin Catalán. Jugada de peligro, Samuela. Sí, no hay que desconcentrarse. La verdad que en esta división es súper súper complicado en esas desconcentraciones porque te hacen uno y después el equipo quiere buscar el otro. Y lo más importante es ser claro en el juego y saber cerrar el partido. Sí, nos pasó de local contra Linares. La verdad es que Osorno estaba jugando un partido relativamente correcto y luego del primer gol, automáticamente un par de minutos después, con una desconcentración, vino el segundo gol. Así que vamos a ver que el equipo esté concentrado en este segundo tiempo y lo que va quedando. También tenemos un mensaje, un saludo, dice apoyando de Franklin Santiago, familia Vázquez Carrasco. Así que cumplimos también con esa cuota de saludo en esta oportunidad. Una nueva jugada, lanzamiento lateral que va a favorecer, no, en definitiva se va al lanzamiento de esquina a favor de la escuadra de Rancagua Sur, el número 4 ya de este partido para la escuadra de Rancagua Sur. Está llegando muchísimo Rancagua Sur, también despertó después del segundo gol. La tiene y le quedó sobrando y es gol. Gol para Rancagua Sur.
error en la defensa de Provincial Osorno. Lo dijimos, está llegando y está despertando la escuadra local de Rancagua Sur. Samuel. Sí, es lo que te digo, las pequeñas desconcentraciones hacen eso, de que pierdan la marca en el área, en un córner que debería ser súper, súper bien controlado por Osorno, que tiene gente alta, así que lamentablemente fue gol en contra. Sí, y ahora vemos que el equipo de Rancagua se va con todo arriba, ya se comienzan ahí a generar los primeros roces del partido, José. Efectivamente, jugando muy activamente Rancagua Sur, y otra vez se viene a la carga, despertó después del segundo gol Rancagua Sur. Con todo está jugando y la gente de Osorno, el público también está alentando, está gritando ahí para ver, vamos a ver si Ricardo Lunari también va a realizar alguna modificación. Veo a toda la banca suplente calentando y reiniciando el calentamiento competitivo, y se viene el córner número 5 para la escuadra de Rancagua Sur. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. El árbitro también está muy atento en esta oportunidad. Puede ser, por qué no, la paridad de este compromiso. Lanzamiento al punto penal, cabezazo arriba, le sobró nuevamente a toda la defensa de Provincial Osorno. Nuevamente volvió a ganar Rancagua Sur, Samuel. Sí, Osorno no tiene que entrar en el juego de ellos, en la desesperación. Ellos tienen que marcar la pausa, tienen que tener la pelota, tratar de bajarle un poco las revoluciones al partido, ya que ellos tienen que manejar la ansiedad del equipo rival y para poder controlar bien el partido. 16, casi 17 minutos de este segundo tiempo. Provincial Osorno en la visita 2, Rancagua Sur 1. Gabriel, vamos contigo. Sí, la verdad es que se le ve a Ricardo Lunari bastante inquieto ahora. Comienza a ver a sus jugadores preguntándole cómo están, tratando de mantener la calma, como decía Samuel. Eso lo tiene que transmitir el entrenador primero, así que ahí va, mira la gente también bastante efusiva acá en la galería. Sí, y se genera una nueva infracción contra Dino Latorre por parte del defensor ahí de la escuadra de Rancagua Sur, sin amonestados hasta el momento. Bastante roce entre ambos equipos. El primer tiempo vimos Jonathan Parancar también salió bastante acomplejado, y creo que puede ser también esto la modificación ahí para Provincial Osorno. Jonathan, para cuidarlo también para el próximo partido, que es tan vital también. Mercado Particular y Frutería El Kiosquito. Ofrecemos abarrotes, confitería, frutería, bebidas, helados y caja vecina. Atendido por su propio dueño, Don Juanito. Estamos ubicados en calle Justo Geiser, 95, a paso de Avenida Rodríguez. Romo intenta buscar al punto penal. Le sobró a toda la defensa de Rancagua Sur y se va desviado nomás. Sobró a todos, inclusive a los atacantes de Provincial Osorno, esa pelotita, y ya juega desde el fondo el portero Patricio Fuentes, capitán de este equipo de Rancagua Sur, junto con Diego Lara. Diego Lara, que intenta buscar un balazo largo hacia arriba, pero le queda nuevamente a Fuentes. Fuentes ahora toca para Provincial Osorno y se genera un lanzamiento lateral que puede ser de bastante riesgo. Apura las acciones para que aparezca Lucas Benavides. Benavides, que intenta buscar, y tenemos lanzamiento de esquina número 4 para la escuadra de Provincial Osorno. Papo, Restobar Osorno, atendemos de lunes a domingo desde las 12 del día. Recuerden que tenemos pichanga, chorrillanas, loma lo podre, guatitas picantes, exquisitos churrascos, junto a la mejor barra nacional e internacional. Te esperamos en Freire 530 frente a Movistar al llegar a Los Carreras. Papo, Restobar. Siempre junto a los toros, por supuesto, Papo Restobar. Lanzamiento del punto de esquina, le queda nuevamente a Benavides. Casi se cuela ese baloncito. Jugada de riesgo. Insisto, Provincial Osorno tiene que buscar, Samuel, también los balones largos. Tiene muy buenos jugadores que tienen una buena pegada. Sí, es súper importante poder ahora concretar con un tercer gol para la tranquilidad de Osorno. Sí, oye, y ojo que Benavides intentó algo muy similar al primer gol, que fue un verdadero golazo, pasó muy cerca. Casi llegamos al tercer gol. 20 minutos de este segundo tiempo, muy mal herido ahí, y se genera una discusión también entre el juez asistente, la banca técnica, y ha estado bastante correcto el arbitraje, muy correcto ha estado el arbitraje en esta oportunidad, en este día de hoy. Samuel está acompañado también de su familia, mándale saludos también a tu familia, Samuel. Sí,
acompañando a la familia muy importante dentro de esto, y estamos apoyando hoy en día a Matías Valenzuela, que juega en Osorno, que es el hijo mayor de nosotros, así que aprovecho de felicitarlo por la gran campaña que está haciendo y por la acogida que tiene el equipo hacia él. Sí, oye, importante eso de la familia. Estamos viendo de hecho que hay una parte de la barra que es prácticamente toda la familia del elenco zorrino. Conversábamos antes del partido, la verdad es que viajan a todos los partidos de visita que están por acá, e inclusive a Osorno los partidos de local, así que muy importante ahí el apoyo de la familia a los jugadores. Y lo vimos el año pasado también con nuestro capitán que teníamos ahí el año pasado, su papá se pegaba a esos viajes sumamente larguísimos de 2 o 3 horas, pero te interrumpo porque se viene nuevamente Lucas Benavides. Benavides, que intentaba buscar a la torre, recuperó otra vez la escuadra de Rancagua Azul con bastantes dudas en el fondo. No logran sacar la pelotita y Provincial Osorno está presionando. Necesita aumentar el marcador para estar con un poco más de calma y sacar provecho a esta ventaja. Balonazo y rechazo desde el fondo por parte de Martín Espinosa. Espinosa, que intentaba buscar ahora a alguno de sus compañeros, recuperó Iván Roldán en el medio terreno. La toca nuevamente Provincial Osorno y cobró falta en ataque, me parece mucho, querido Samuel. Sí, claro, hay que tener paciencia, agarrar el balón, ponerlo al piso, no ir al roce, que eso es lo que puede provocar la confusión, sobre todo en esta división, que los árbitros tienen poca experiencia y no saben manejar las situaciones, y que hay que estar con mucha tranquilidad para el juego. Balonazo largo hacia arriba, le sobra toda la defensa de Provincial Osorno nuevamente, está ganando bastante por fuego aéreo la escuadra visitante de Rancagua Sur. Y seguimos acá. No sé si Samuel va a seguir con nosotros o va a ir a sentarse con la familia. Lo espero 5 minutos. Oye, hablando de eso, hace un momento hablaba de Luciano. Luciano está acá en el estadio también. Que juega un partido importante, sí. Mañana por la segunda división profesional, Luciano Meneses. Sí, jugador actual de Real San Joaquín, recién ascendido. Y la verdad es que él también ahí apoyando a Osorno. Los jugadores, Samuel, tú bien lo sabes, le agarran un cariño importante a la institución una vez que pasan por acá. Sí, cómo no le va a agarrar cariño a Osorno, si tú ves la barra, que la barra es gente de familia, que se hace parecer mucho a la mamá de uno, que te apoya, que te cuida, que te protege, que te alienta ganando y perdiendo. Entonces, ¿cómo tú no vas a querer a la gente de Osorno? Si Osorno se caracteriza por eso, y yo creo que cada jugador que pasa por este club se lleva el cariño de la gente. Efectivamente, y se viene nuevamente a la carga el elenco de Rancagua Sur con un error defensivo, le sobra nuevamente a toda la defensa de Provincial Osorno. Rechazo largo por parte de la escuadra de Provincial Osorno en posición de adelanto. Sí, estaba en posición de adelanto. Y concuerdo con el segundo asistente, con Revin Lamperaint. Es un poco complicado su Lamperaint. Ahí está, Revin Lamperaint, segundo juez asistente. Estaba en posición ilícita, a mi juicio. Yo creo que si traemos el VAR, estaba medio justo. Mira, mientras no nos hagan un gol como le tocó a Wanderers hace un par de días, creo que está todo bien. Esperemos que no. Le mandamos también al Loco Vinés un abrazo también, ¿no es cierto? Que está ahí, el gran Loco Vinés. Sí, que está aquí con un medio digital vecino también de nosotros, de radio, que está ahí en línea también comentando el Loco ahí, que siempre está presente con Provincial Osorno. Sigue Rancagua Sur, ahora sí. No sé, Samuel, te dejamos ir nomás con tu familia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Pero antes que te vayas, vamos a comentar esta jugada porque se viene con peligro. La escuadra de Rancagua Sur resolvió muy de buena manera Provincial Osorno. Ahora sí, danos tu impresión acerca de la jugada y el consejo también que le puede llegar a los jugadores. Primero, agradezco la oportunidad de estar con ustedes. Para mí es un placer siempre apoyar a Osorno y apoyar a la gente de Osorno, y se viene Osorno de nuevo. Venía Osorno nuevamente ahí con Lucas Benavides intentando buscar bastante las transiciones de juego aéreo. Provincial Osorno también, yo insisto, tiene buena pegada los jugadores de Provincial Osorno y debería probar desde fuera. Ahora sí. Muchas gracias, un cariño grande a la gente, un abrazo y espero que terminemos con estos 3 puntos para la casa. Muchas gracias, Samuel, te dejamos. Muchas gracias, Samuel. Con tu familia. Mucho éxito. Nosotros seguimos acá en la cabina número 1 del estadio Patricio Mequis,
en la comuna de Rancagua, cuando se viene nuevamente Provincial Osorno con Iván Roldán. Roldán que va a intentar buscar el centro para que aparezca Dayna Vides. Me parece que era la Torre quien cabeceaba. Se venía con todo ahí, le picó la jugada, querido Gabriel. 25 sí. minutos ya de este segundo tiempo, Provincial Osorno está llegando constantemente. Sí, que bien Osorno, solamente hay que concretar un tercer gol. La verdad es que, como comentaba hace un momento Samuel Toiber, cualquier desconcentración nos puede llevar a estar peleando ahí un resultado al final del partido. Ya nos hicieron el 2-1, la verdad es que el equipo debe trabajar. Se le ve a Ricardo Lunari ahí bastante inquieto, viendo la banca de suplente que está haciendo el trabajo precompetitivo, a ver qué alternativa puede ayudar al equipo. Pero la verdad es que se ve bien el equipo, solamente nos falta ahí, yo creo que la última suerte de esa pelota, el arquero también ha estado bastante bien. Creo que los arqueros contra Osorno se han estado luciendo, el arquero de Colchagua jugó bastante bien, el arquero Linares sacó una muy buena. Pudimos presenciar ese compromiso. Sí, y ahora este mismo partido, la verdad. Pero ojo, mira, de Rancagua están pidiendo un cambio. Para creo. El arquero. No sé si el arquero tiene otro jugador allá que está. Para el arquero. Cambio para el arquero. Se lesionó ahí en esa jugada, en ese tapadón, cayó muy mal. Y creo que cuando trató de apoyarse, yo entiendo esas lesiones. Tú bien sabes, jugamos muchas veces en Ryder y son muy complejas esas lesiones. Así que vamos a ver si logran o no hacer el cambio. Mira, está muy, muy acomplejado. Creo que va a ser el último esfuerzo. Sí, creo que el arquero va a hacer ahí su último esfuerzo. Pero mira, igual viene un jugador acá que viene a medio trote ahí, al parecer. Sí, fue el quien estaba lesionado, así que no, en definitiva va a haber un cambio de jugador. Nomás el portero va a mantenerse en este segundo tiempo. Ya ingresa entonces, va a ingresar el número 23, Matías Guayquil, y va a salir, va a dejar la cancha el jugador lesionado, el número 11, Martín Chirino, que estaba jugando muy bien, ingresó entonces el número 23, Matías Guayquil. Sí, hoy un cordial saludo también ahí a toda la gente de Osorno que nos está viendo, Gonzalo Mujica ahí que se encontraba comentando también, así que un saludo a toda la gente de Osorno que nos está escuchando y que está presenciando, esperemos que estos 3 puntos. Ahora sí, cae la primera tarjetita amarilla, me parece que es para Melo, la escuadra de Provincial Osorno. A ver, ¿para quién amonestaron? Para Rancagua me parece mucho. Ahí vamos a ver, yo todavía lo tengo en vista a este jugador. El número 23. Para Melo. Tarjeta amarilla. La primera tarjeta amarilla. Bien cortada la jugada también porque se venía con todo el elenco de Rancagua Azul en esta oportunidad. Siga compartiendo nuestra transmisión. Queremos llegar a muchas personas en esta oportunidad, por supuesto. Ya tenemos tiempo. 28 minutos de este segundo tiempo. Provincial Osorno 2. Rancagua Azul. El local 1. Y vamos con nuestra tanda publicitaria. Servio Ferro de Juan Carlos Marigual Andrade, ubicado en calle Amador Barrientos 2114, la ciudad de Osorno, ofrece servicio técnico de todos tipos de máquinas del área jardinería industrial, construcción forestal y agrícola. Fono de contacto más 569-9941-0662. Cuando vino Osorno, José. Se viene Provincial Osorno nuevamente con Lucas Benavides. Iván Roldán que intenta buscar al punto penal. Le queda la pelotita picando a todos y hay infracción ahora sí, porque le cometió un puentecito y ganó nomás ahí la escuadra de Rancagua Sur y se la generó muy, pero muy linda esta infracción. Sí, cuando ya tenemos 29 minutos. Y como bien ahí comentaba en el chat, ¿cierto? Un auditor, Iván Aburto. Efectivamente, Linares ganó por 2-1 a Lota. Así que ahí Linares, volvemos a confirmarse. Te interrumpo porque se viene a la carga el equipo local de Rancagua Sur. Ganó muy bien ahora, sí. Y del fondo lo esforzó muy bien ahí Paolo Fuentes. Llegó a cubrir con todo ese balón. Paolo Fuentes ganó nomás en el fondo y ya se reanudan las funciones por parte de Kevin Catalán para que aparezca Bastián Melo con la 23. Melo que intenta buscar nuevamente a quién, vamos a ver, a Povea que la toca nuevamente
con, me parece mucho, que es Carlos Soto. Soto que intentaba buscar, dos jugadores de Provincial Osorno estaban en posición de adelanto, rebote en el lateral y se va nada más y nada menos que al lateral en esta oportunidad, que puede ser una nueva jugada de peligro para la escuadra de los Toros. Bonito encuentro, está bajando poco a poco la temperatura acá en la comuna de Rancagua, en el Estadio Municipal Patricio Mequis, donde Rancagua Sur, el local, cae con la visita de nuestro querido Provincial Osorno en esta oportunidad. Sí, la verdad es que acá la gente de Rancagua bastante futbolera, ya bien sabemos acá el equipo principal de la comuna, O'Higgins de Rancagua. Igual logramos ver un par de hinchas de O'Higgins ahí que apoyan al equipo, así que se ve bastante, bastante futbolera esta zona. Se viene con todo Provincial Osorno, le queda a la torre que gambeteaba, se daba vuelta y no logró conseguir absolutamente nada. Le cae la pelotita nuevamente a Matías Valenzuela. Valenzuela ahora sí que intenta buscar en el medio terreno. La tiene nuevamente, le sobra y con infracción ganó, me parece mucho. Y hay una siguiente tarjeta amarilla para a Romo, el número 10 para los Toros. Para el número 20 fue finalmente. ¿Para el 20? Sí. Yo vi que era para el 10. Para el número 20 que había subido ahí a buscar. Para el capitán entonces, Iván Roldán, sí. Corregimos la tarjeta amarilla para el número 20, Iván Roldán. La Taberna de Lu, atención Puerto Octay, con la mejor atención, una variada gastronomía y una barra nacional en donde puedes conocer y degustar en la Taberna de Lu. Estamos ubicados en Esperanza 433, terminal de buses de Puerto Octay. Teléfono contacto más 569-45055-718. Sigue jugando con todo Rancagua Sur en esta oportunidad. Quiere la paridad, quiere el empate cuando tenemos 30 minutos de este segundo tiempo. Provincial Osorno, la visita 2. Rancagua Sur, el local 1. Lucha en el fondo y que continúan las acciones de peligro. A ver si se genera o no. Se generó un lanzamiento de esquina, un nuevo lanzamiento de esquina. Yo insisto, tenía que haberla dejado ir nomás. Intentó llegar ahí el jugador y se le fue bastante, bastante larga esa pelotita. Me inquieta el resultado, Gabriel, me inquieta el resultado, no sí, estoy tranquilo. La verdad es que no da descanso, esto está para el 3-1 o el 2-2. Esperemos que pueda ser para el 3-1 porque Osorno hizo muy buen partido durante todo el encuentro. Esperemos que estos 13 minutos que restan puedan ser favorables para el elenco sureño. Esperemos que sí, cuando se prepara una nueva modificación en la escuadra de Rancagua Sur va a venir el número 14, Francisco Jiménez. Se viene la pelota al punto penal, le sobra todo a la defensa de Provincial Osorno. También erró también ahí, por fortuna, para los Toros el atacante de Rancagua Sur, pero recuperó con todo nuevamente ahí y se va nomás al cruce el número 8, Byron Plaza, que me parece que ahora sí que va a ser sustituido, me parece Byron Plaza, ¿no? Vamos sí. A ver quién va a salir. Sí, mira, si viene el número 14, Francisco Jiménez, y no alcanzamos a ver por dónde se retiró tan rápido el jugador de Rancagua Sur. Creo que fue directo a sentarse a la banca. Sí, creo que sí. ¿Y en qué ubicación quedó el número 14? Creo que en el medio campo, y lo vemos. De hecho, qué linda jugada ahora sí, me parece que es para tarjeta. Sí, tarjeta. La primera se venía con todo Romo, ¿ah? No, lo pasaba y queda de frente al arco. Creo que similar a la falta táctica que hizo Osorno hace un par de minutos, la hizo Rancagua Azul aquí por su lado. Sí, jugada entonces ahí, se venía con todo Provincial Osorno. Vamos a ver quién abandonó el terreno de juego, la escuadra de Rancagua Sur. Valenzuela entonces. Número 5, el pequeñito Valenzuela. El delantero, sí, viste. Más o menos ahí está, salió Valenzuela y ingresó el número 14, Francisco Jiménez. Gas Gas Colmirador, el mejor servicio lo encontrarás con Gas Gas Colmirador en Puerto Octay. Distribuidora de gas a domicilio en la comuna, reparto gratis, rápido y conveniente. Recibirás la mejor atención. Nuestros horarios son de lunes a sábado de 8:30 a 19 horas, después de su horario de atención en el local. Roja. El tarjeta roja. De 9 a 14 se va expulsado. En el local. Expulsado el número 4 en Rancagua Sur. Sí, era por lo que te decía, ¿no? De que si pasaba ese jugador, Romo quedaba directo al arco y quedaba de frente al arquero. Sí. Se dieron ahí la tarjeta roja, entonces. Lamentable ahí la situación.
se va expulsado entonces el número 4. Vamos a ver cómo se arma en forma defensiva. Lamentable, estaba jugando un buen partido Diego Lara. Para mí era el mejor jugador por parte de la defensa de Rancagua Sur. Sí, yo creo que por lo mismo también ahí el único jugador que fue a trabar a Romo, la verdad es que fue bastante fuerte y como te decía, o sea, Romo pasaba y quedaba de frente al arco solo con el arquero, así que buena decisión del árbitro. Esta jugada me parecía que tenía que haber sido más al área porque, bueno, todavía está dolorido Romo por esa jugada. Una jugada así tuvo Romo hace un tiempo atrás con Colchagua casi y se lució, el portero fue figura. Ahora sí, otra vez. Nuevamente y ahora sí. Que debería haber, ahora sí que creo que debería ser tarjeta amarilla. Sí, no, pero creo que se va a aguantar. Ya sacó una roja hace menos de 2 minutos, así que también ahí la hinchada de Rancagua. Sí, ahí se dan las manos también los jugadores de Rancagua y eso no es juego limpio. Eso es lo importante, que exista el juego limpio. Ahora sí, se viene con todo Provincia de Osorno, la tiene Lucas Benavides al centro, puñetazo por parte del arquero Patricio Fuente, que está jugando también un correcto partido, le ha salvado bastante jugadas al elenco de Rancagua Sur. Balonazo largo hacia arriba y todos los jugadores que venían en retroceso de Provincia de Osorno estaban en posición ilícita, pero le quedó nomás, le llegó la pelotita y pone calma el portero Patricio Puentes de Rancagua Sur. Ahora se viene con todo al ataque nuevamente la escuadra de la Sur. Le quedaba rebotando, vamos a ver si logra llegar Provincia de Osorno a esa pelotita. Llegó nomás, no se fue. Llegó el defensor ahí, me parece mucho que era Povea. Povea que intentaba buscar ahora hacia arriba. Nuevamente le sobra la pelotita. Ahora salta y cabecea Jonathan Parancar. Parancar que intentaba buscar a Soto. Soto que la toca y se asocia con Valenzuela. Valenzuela que la pierde ahora para que recupere la escuadra azul. El número 13, Benjamín Miranda. Miranda que intentaba luchar. Recupera nuevamente la defensa de Provincial Osorno. Se viene ahora con balonazo largo. Ahora sí que sí. ¿Por qué no? Puede ser el gol de Dino La Torre. La Torre que intenta llegar. Le sobra toda la defensa. Recuperó muy bien ahí por parte de la escuadra de Rancagua Sur con infracciones, eso sí, intentaba ganar Provincial Osorno. ¿Qué te pareció la jugada? No, la verdad no me pareció falta, fue, creo que metió bien el cuerpo Dino La Torre ahí, pero el árbitro ya está empezando a jugar también con la presión que está haciendo la gente acá, la hinchada local. Se viene nuevamente la Sur ahora jugando y atacando muy bien con Jaime Muñoz. Muñoz que intentaba y se va, nomás se le va larga y no alcanzó a llegar ahí. Y tenemos lanzamiento de fondo que favorece a Provincia de Osorno. Buses BLC, viaje cómodo y seguro con Buses BLC. Una empresa de nuestra localidad al servicio de su gente en Las Cascadas. Viaje con Buses BLC. Se viene entonces Rancagua Sur nuevamente en este día de hoy. Compromiso la tiene Esteban Amestica. Amestica que abre para el sector izquierdo y ataca muy bien Rancagua Sur porque viene llegando con todo nuevamente a la carga Benjamín Miranda. Miranda que intentaba buscar en el medio. Balonazo y rechazo largo por parte de Povea. Le queda rebotando la pelotita ahí. Me parece mucho que es al número 15. Le pegó nomás el número 15 para la escuadra de Rancagua Sur, que me parecía mucho que era Matías Miranda, que bajó a jugar como defensa y se viene una nueva modificación. Me parece que viene Alfaro, me parece Felipe que va Alfaro a salir en esta oportunidad Jonathan Parancán o puede salir Melo. Uno de los dos va a dejar el terreno de juego de la escuadra de Provincial Osorno cuando tenemos 38 minutos. Quedan solamente 7 minutos para que acabe este compromiso. Provincial Osorno 2, Rancagua Sur 1. Comercial Achauras S.P.A. Minimarket y Ferretería ofrece una gran variedad de productos en su área minimarket, bebidas, confites, abarrotes, alimentos para mascotas y aves. Ferretería, amplio stock de herramientas, clavos, tubos, accesorios PVC y mucho más. Se fue La Torre en la delantera entonces e ingresó el número 11 en Provincial Osorno, Felipe Alfaro. Vamos a ver ahora, se va Dino La Torre e ingresa el número 11, Alfaro de los Toros. Sí, bueno, ojalá que Alfaro logre agarrar el ritmo rápido en este partido. Igual quedan 5 o 6 minutos. La verdad es que Alfaro es un jugador bastante igual importante. A lo mejor podría haber tenido un poco más de minutos, pero ahí Lunari está leyendo muy bien el partido también, así que esperemos que,
que logren mantener el resultado o aumentar el resultado en lo que queda de partido. Sí, hizo un cambio de posición ahí efectiva, mandó a Benavides por el sector derecho y Alfaro se quedó atacando por el sector izquierdo en el ataque. Y si usted lo mira por el lado defensivo, van a hacer un cambio constante en la defensa ahí de Rancagua Sur. Va a generar incomodidad este jugador que acaba de entrar en Provincial Osorno. La tiene nuevamente Provincial Osorno tocando con el número 22. Ahora le queda a Felipe Alfaro, que me parece que estaba en posición de adelanto. Nada, dice el árbitro, juegue, y se generó nomás, se fabricó un nuevo lanzamiento de esquina, número 6 para Provincial Osorno. Ahora conéctate. Todas las noticias de Osorno y la región las encontrarás en nuestro portal informativo. Las Cascadas Noticias, infórmate de las noticias de la localidad de Las Cascadas con su comunicador don Sergio Turra. Transmisiones en vivos y noticias de la comuna de Puerto Octay. Se viene el lanzamiento de esquina, le sobró toda la defensa, también a todos los delanteros en el ataque a Provincial Osorno. Se va nomás cuando tenemos 41 minutos de este segundo tiempo. Provincial Osorno 2, por su parte Rancagua Sur 1. Emergencia Río Negro, las noticias de Río Negro con el comunicador Jonathan Ancagual informando todo lo que pasa en la comuna de Río Negro. La toca en el fondo nuevamente Provincial Osorno. Ahora sí que juega muy bien lindo Paolo Fuentes. Paolo Fuentes que hable para el número 22, para Matías Valenzuela. Valenzuela que toca en el medio terreno para que aparezca Benavides. ¿Benavides con quién? Con Valenzuela. Y me parecía que estaban los dos en posición de adelanto. Bien cobrada porque se movió. Tenía que haberse quedado quieto el jugador de Provincial Osorno. Sí, Gabriel. Sí, en teoría terminó participando la jugada, si bien no la tocó, pero... pero participó, así que bien ahí. Claro, la banca osornina, como para manejar el resultado, ¿cierto? Quiere que todo se cobre a favor, lo que todos quisiéramos, pero aquí también hay un poco de justicia y no correspondía el cobro a favor nuestro. Se viene nuevamente Rancagua Sur al ataque, todavía continúan las acciones de peligro. Toca muy bien ahora limpiamente el número 16, Jaime Muñoz. Muñoz que intenta buscar arriba con Jiménez. Jiménez que se la vuelve a su portero hacia atrás para poner calma. Ahora ganó en el aire Provincial Osorno. En medio terreno la toca nuevamente ahí el número 22, Matías Valenzuela. Valenzuela que lucha y ganó con infracción, según dice el árbitro. Ya se empiezan a calentar los ánimos también en la barra. Bastantes discusiones en esta oportunidad. Bonito, muy, pero muy bonito el encuentro que cobró el árbitro de este compromiso, Gabriel. Yo creo que ni él sabe, está un poco nervioso, creo, el árbitro ya en el último minuto de partido, porque era una falta que correspondía a Osorno, la cobró a Rancagua Sur, finalmente Rancagua Sur repuso de costado y hizo volver atrás la jugada. Así que va a reponer de tiro libre el elenco de Rancagua Sur. Y me preocupan también los últimos segundos, los últimos minutos de este compromiso acá en este estadio, en el Estadio Municipal Patricio Mequis, en la comuna de Rancagua. Rancagua Sur, el local 1, Deportes Provincial Osorno, la visita 2 para los toros. Anotó en primera instancia Lucas Benavides y también en segunda instancia anotó Felipe Valenzuela. Matías Valenzuela. Cuando hay amarilla para el número 8 de Rancagua Sur, ¿no? Ya. Para Byron Plaza. Byron Plaza ahí que le hizo un foul. Y ahora se viene a Romo. Que el número 27, Matías Cristi, creo que va a haber una modificación. Vamos a ver quién va a salir. Sí, creo que efectivamente Valenzuela ahí se encuentra en el piso. Ya un agotamiento físico evidente lo que ha corrido Valenzuela el día de hoy. Ay, que los jugadores también de Rancagua Sur intentan levantar a la fuerza a Valenzuela, que quien se tiró al piso ya dejaste importante. Así que creo que ahí va el cambio, va a salir Valenzuela, va a entrar Cristi. Ahí ojalá para poder darle un poco más de frescura a este equipo. Esperemos que sí, esperemos que Provincial Osorno también logre reapuntarse nuevamente en este compromiso, logre sacar las acciones adelante porque está jugándose la vida. Idealmente no hubiésemos ido con una ventaja de 2 goles para quedar con 0 goles en contra. Por ahora Osorno está sumando 4 unidades con 1 gol en contra. Vamos a ver qué es lo que pueda suceder mañana. Sería lindo el empate entre Colchagua y también en la escuadra de
de Provincial Ranco, ¿no es cierto? Así que vamos a estar a la espera también de lo que pueda suceder en ese compromiso el día de mañana para estar informándoles aquí en Puntero Digital. Sí, importante mañana los resultados, pero aquí el triunfo de Osorno puede ayudar bastante en la confianza. Sí. Cuando nuevamente hay un foul bastante dudoso de que cobra el árbitro a favor de Rancagua Sur. Sí, cuando tenemos ya 44 minutos, 45 tiempo reglamentario cumplido, hay tarjeta amarilla, me parece mucho que es para el ayudante técnico, el asistente técnico. Y Ricardo Lunari también pone calma, tiempo cumplido acá en el estadio municipal Patricio Mequis, 45 minutos, Provincial Osorno 2, Rancagua Sur 1 para el local. Sí, se viene este tiro libre. Sí, es peligroso, ya estamos en la última jugada del partido. Esperemos que Osorno lo pueda trabajar bien. Me preocupa porque el gol de Rancagua Sur se equivoca muy bien ahí, Matías. Se la regaló a Provincial Osorno. Pone la calma el recién ingresado, Matías Cristi. La toca con Lucas Benavides. Esta es linda la dupla. Me gusta esta jugada entre Cristi y Benavides. ¡Le pegó! Aparecía con todo Melo. Revuélvanse, muchachos. Vuelvan hacia atrás. Recuperó nuevamente Provincial Osorno. Vamos, profe. Ya estamos en el tiempo reglamentario cumplido. Ya va jugándose un minuto más. La tiene Cristi. Toca Matías Cristi. Encara Cristi. Muy linda la hizo. El centro le buscaba. Intentaba chocar con Iván Roldán. Le queda y le pegó la pelota en el rostro. Sale jugando Rancagua Sur. Ahora sí con todo. Balonazo largo hacia arriba para Ancar, jugadorazo de este partido. Ahora sí, pone la calma. Vamos a ver cuánto tiempo se adiciona en este compromiso. Provincial Osorno 2, Rancagua Sur 1. Le llegó un pelotazo ahí y los jugadores de Rancagua Sur y por supuesto también en esta oportunidad van a verlo. Ahí va también el paramédico de Rancagua Sur. Feo la pelota y se logran prestar apoyo a ambos jugador, está sangrando, me parece, sí, mucho el jugador. Sí, creo que tiene sangre en el rostro ahí el jugador osornino. Los mismos jugadores de Rancagua Sur piden la asistencia médica en la camilla para el jugador de Osorno. Cuando también vemos ahí jugador de Rancagua Sur que se encuentra calambrado y los mismos jugadores de Osorno le están ayudando a estirar un poco al jugador de Rancagua. Así que veamos que esperemos que no sea nada grave. Esperemos que se pueda recuperar el jugador osornino. No logramos identificar todavía quién es. Sí, ahí logra recuperar las acciones la escuadra de Rancagua Sur en esta oportunidad, así que ponen ya la calma necesaria y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Sí, pero creo que van a hacer el cambio. Sí, van a hacer el cambio. Sí, porque quedó muy, me parece que es el Iván Roldano, ¿no? ¿Quién es? Va a entrar Claudio Tenorio. Y entró Ricardo Lunari a ver también a su pupilo. El balón fue bastante fuerte. Sí, o sea, para poner en contexto un poco a la gente, fue un centro que tiró la gente de Osorno. Despejó muy fuerte el defensa de Rancagua Azul y llegó el pelotazo en el rostro al jugador de Osorno. Así que esperemos que no haya sido muy fuerte el impacto en la cabeza del jugador osornino. Sí, esperemos que sí, pero me preocupa porque también entró el cuerpo médico de Rancagua Sur a asistir al jugador de Provincial Osorno. Sí, ahí estamos viendo todavía, no lo quiere mover el jugador, seguramente el impacto tuvo que haber sido muy fuerte. De igual forma ya está listo el número 15 de Provincial Osorno. Claudio Tenorio. Sí, Claudio Tenorio está listo para ingresar y reemplazar a Iván Rondal, el capitán de Deportes Provincial Osorno. Sí, bastante fuerte el golpe, ¿eh? Y bien por la gente de Rancagua Sur, pidiendo la asistencia de forma inmediata, avisándole al árbitro también para que pare las acciones del compromiso. Ahí lo están retirando y está siendo atendido por parte de los dos cuerpos médicos, tanto de Rancagua Sur como de Provincial Osorno. Y eso es lo importante de este juego, el fair play. Sí, ahí ingresa Tenorio, se ubica inmediatamente ahí en la defensa osornina para reemplazar al capitán del elenco taurino. Iván Roldán salió bastante, bastante complicado. Vamos, sí, a ver cuánto adiciona el árbitro de este compromiso. Dos minutos más. Jugamos entonces, van 49 hasta los 51, jugamos desde el segundo tiempo, Provincial Osorno 2
Importante, 3 puntos está fumando en estos momentos. Provincial Osorno, pero me preocupa, sí, me preocupa todavía cómo sigue el jugador de Provincial Osorno. Sí, esperemos que no sea nada grave, ya lo están revisando ahí detrás del arco que defiende Patricio Fuentes de Rancagua Sur. Y bueno, ahí igual vamos a averiguar posterior al partido igual cómo sigue el jugador, cómo es la evolución del mismo. Sí, la tiene entonces Provincial Osorno, también está defendiendo con todo Rancagua Sur. La tiene Matías Cristi, linda la hizo Cristi, ahora lucha, ganó nomás con infracción, según dice el árbitro, pone la calma. Ahora sí que lo pueden amonestar, sí, le van a amonestar, le van a prestar tarjeta amarilla a Soto. Pero está ganando bonitos segundos, sale también hacia arriba, me parece que va a ejecutar el lanzamiento libre el portero. Está con uno menos Rancagua Sur, ¿eh? Con uno menos está aguantando este resultado. Rancagua Sur quiere ganar, quiere buscar por lo menos el empate de este compromiso. Va nomás al punto penal, le queda la pelotita rebotando a toda la defensa de Provincial Osorno. Recuperó ahí la escuadra de los Toros nuevamente. Hay lanzamiento de mano y ahora sí, esto sí que me parece que aquí se termina. Nada más, va a ser la última, pone la calma, no hay apuro. Provincial Osorno lo gana, juegue rápido, le dice el árbitro. Sí, sí, hay que jugar rápido, no hay que ganarse la amarilla en este instante cuando ya lo termina. Terminó el partido. Rancagua Sur el local 1, nuestro querido Provincial Osorno 2 para la visita. Lo ganó limpiamente, jugó, se esforzó con todo Provincial Osorno. Bonitos 3 puntos es lo que tenemos en esta oportunidad. Gabriel, voy contigo en los comentarios. Ha sido muy, muy bueno. Así que, conforme. Lo importante aquí era poder llevar el triunfo. Lo importante era que Osorno se vaya con los 3 puntos, los primeros 3 puntos del campeonato. Ya habíamos empatado lo que era la primera jornada, luego habíamos tenido una derrota, la confianza no estaba bien dentro de todo. Así que esto ayuda mucho. La verdad es que se viene un partido importante la próxima semana de local contra Deporte Rengo, luego de visita contra Quillón. Así que esperemos que la próxima semana de local también ahí se pueda mantener la localía, podamos hacernos respetar, como se venían haciendo muy buenos partidos previos al partido de Linares en Osorno, José. Esperemos que sí, esperemos que Provincial Osorno logre ganar este partido. Y la verdad que hemos tenido un bonito encuentro acá. Provincial Osorno se va con los 3 puntos. El público muy, pero muy bien se ha comportado en este día de hoy. Sí, sí, ahí se ve también a Ricardo Lunari muy feliz también hablando con la prensa. Se ve a la familia de los jugadores que vinieron a apoyar. La verdad es que, como comentaba Samuel en el partido, la familia es tan importante acá, así que también un aplauso para ellos que llegaron de distintos puntos hasta Rancagua. Así que un abrazo también para ellos. Nos vamos entonces. Provincial Osorno lo ganó por 2-1 a la visita, al local Rancagua Sur. Soy José Santana en los relatos, acompañado por supuesto el día de hoy de Gabriel Triviño. Muchas gracias y nos vemos el próximo fin de semana en el estadio Rubén Marcos Peralta en una nueva fecha del campeonato de tercera división de nuestro fútbol chileno. Hasta luego, José, y espero que también sea un muy buen retorno a la comuna de Osorno, tanto para nosotros como para los jugadores y las familias que llegaron al lugar. Hasta luego a toda la gente y nos estamos viendo. Chao, 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 chao. Muchas gracias.